Dice, señora, señorita. ¡Eh! Vieja, dice, ¿tiene usted tiempo libre? No. Sí, en este momento no. No, me dice, toma de sorpresa. ¿Tiene deseo de ganar dinero? Mire, voy a llamar al vigilante, dice la vieja. Todo eso en la calle. ¡Tiene buena presencia! ¡Este llamado es para usted! ¡Buscamos mujeres! Dice, con deseo de vender. Ah, dice. Menos mal, ahora me quiero. Que se identifiquen solo con el mejor nivel. Somos una empresa joven, no corra. Es peor, dice. Somos una empresa joven, dinámica, y comercializamos en toda la Argentina. Para que viene un auto, no crucé. Somos muy serios, señorita. Qué lindo, ¿eh? Preséntese. Entrevista de selección únicamente mañana es. Ah, mañana. Ay, mañana no puedo. Después, aquí precisan clarquistas. Será un partido nuevo político. De Clark Kenzo. Ah, claro. Superman. Qué bueno el laburo, que yo no sé qué hacemos nosotros laburando aquí. Y a esta hora. A esta hora, que nos tenemos que levantar a cualquier hora. Buenas noches, señores. Hoy no está Guillermo Stronati. Por razones que desconocemos, no se ha hecho presente aquí. En su reemplazo, nuestro amigo, ya veterano del programa, Borda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero, y me va mal, mire, porque no sé qué vamos a hacer con Guillermo. Habla muy mal de usted, ¿eh? ¿Qué le va a decir? Está aprendiendo. No se haga el piola. No, no venga aquí, porque yo sé que Stronati no habla mal de mí. ¿Ah, no? No, no, nosotros somos fuera del micrófono grandes amigos. Y yo le tengo mucha admiración a ese gran profesional que es Guillermo Stronati. Así que mal andaríamos si yo hablara mal de los que... de este desgraciado que no ha venido. Y que ha dicho que está en viaje acá, en auto. Dice que viene, que a lo mejor llega... Mentira, está polillando, Seguro. Está polillando, porque... ya entramos en confianza, mire, es medio miserable. Sí, yo no lo quería decir, pero... Es mala persona, ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? No hable mal de los socios. Bueno, a lo mejor llega Guillermo, ojalá que sí. ¡Uy, miró! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora viene el asunto! ¡Sentate! ¿Por qué son todos cómplices? Las 2 de la mañana, viejo, va a velar. No importa, ve, qué noticia, ni qué nada. Siga usted. Está Velázquez, me hace seña que se está con las noticias. Es la hora de las noticias, Dolina. Hubiera empezado antes. Sí, bueno. 2 de la mañana en la República Argentina. Muy bien, pero muchas gracias, pues es una carta muy cariñosa. Lo mismo, dígase, de Gustavo de Campana, que dice que todos los programas del mundo son fantásticos. Todos los programas de radio del mundo son fantásticos. Bueno, muchas gracias. Lo cual es un error. Porque hay algunos que no son fantásticos. Este entre ellos. Y hay otro también, que yo no lo voy a decir. Que a mí hablar mal de Mateico no me gusta. Bueno. En Minnesota, la ley declara que 10 besos equivalen a una propuesta de matrimonio. ¿Ah? ¿Ahí donde están los cangrejos de Minnesota? Sí. 10 besos, usted besa 10 veces una mina, propuesta de matrimonio. Se tiene que casar. Hay una canción que se llama El Noveno Beso. Que es siempre el último que da la sangre. ¿Han ido a juicio? Que no, la besa 9 veces y dice hasta luego. Porque ya en el décimo... Y ya va contando, ¿no? Van contando y les escatiman los besos los novios. Sí. Dice yo, no. El beso más caro de Hollywood fue uno entre Jane Fonda y Robert Redford en la película El Jinete Eléctrico. ¿La vio El Jinete Eléctrico? No. Yo tampoco. ¿Quién tuvo que pagar a quién? No, su filmación, la filmación del beso, llevó 48 tomas en 2 días a un costo de $280,000. ¿48 horas besándose? ¿O no querían? No, le salía mal, ¿vio? Tuvieron que repetirlo 48 veces. Le faltaba naturalidad. Sí, dice, pero escúcheme, dice. Miraba la cámara cuando la besaba. Claro, miraba y hacía. Y miraba yo. Como diciendo, incluso en algunas escenas,
con la mano de atrás decía así, como si viendo, está conmigo. Y ella pedía ver el tape y ahí. Sí, decía que me está cargando este tipo. Dice, en otra se quejó ella en medio el beso y todo eso. Dice, Eddie, escúchame. Bueno, ¿Qué comiste? qué lindo, ¿eh? Pero en Estados Unidos se gasta mucho dinero en todo en general, ¿no? Sí, está bien, ¿eh? Te hoy escuchaba una audición deportiva y pues estaba perplejo con lo que ganaban, por ejemplo, jugadores de tenis. Uh-huh. Te gana un torneo ahí en Wimbledon, no sé qué, ¿cuánto le dan? No sé si es. No labura más después. Y no labura más. Yo ganaría un torneo de Wimbledon nada más que para. Y cuelga la raqueta. Cuelga la raqueta y digo, ¿qué? Dame los $200,000. Pero no, ya estoy hecho. Igual que los boxeadores. Le dan una bolsa. A uno le dieron una bolsa de $4,000,000. Yo lo peleo por la mitad, tipo eso. Pero donde me pasa cerca pido la toalla. Pero no. Que no, lo peleo los 12 rounds por $4,000,000. ¿Qué me importa? Si me tira, si me mata, ¿qué? Me dejo pegar. Yo, hermano, soy Gardel, vení a pegarme. Sí, la otra vez vio el programa ese Todo Golf. Ah, ¿en qué canal? Sí, no sé. Porque va en dos canales. Jack Nicklaus, ¿cómo se llama el tipo ese? Jack Nicholson. Nicholson. El que trabaja en el cine. Sí. Bueno, hizo un hoyo, le dieron $300,000. ¿Por invocar? Sí. Yo, por la mitad de eso, escúcheme. Bueno, vamos a las noticias. El Blue de Santa Fe, qué lindo ese, creo que es este. De Papo, dice por ahí. ¿Cómo de Papo? No, de Papo. De Luis Astro. No, de Hardy, ese. Este. ¿No es ese? No, pero es lindo ese, De Santa Fe, a ver, de Santa Fe. ¿Santa Fe qué? No, lo me parece que no lo sabe. Tiene que precisar bien la dirección. No, claro, claro. Dígame, diga de Santa Fe, dale. Está bien. Diego de Palomar para García y Reyes, de golf, el zorro, no me lleve el micrófono. El zorro, marcando la cita del sordo, que sordo, 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 tu espada los vengará. Algo así era. Uy, qué lindo que es, el sordo. ¿El sordo Gansé? No, el sordo Diego de la Vega. Es un tipo justiciero enmascarado, ¿vio? Ah, sí. Sí, antes los justicieros andaban enmascarados. Ahora no hay justicieros. Y andaba el tipo por ahí, dice, no vaya a descubrir alguno, dice, que mi identidad secreta es que soy Diego de la Vega. Dice, porque nadie se da cuenta. Escúcheme. El único que no se da cuenta es el sargento García. Pero claro, todos los demás, los oyentes, hay chicos de 4 años que lo saben. Pero todos los demás son giles ahí en California. Escúcheme. No digo yo que soy un poco pintoresco, digamos. Digamos, una persona cualquiera, usted. Mañana se pone una máscara y un sombrero. ¿Eh? Y un vestido negro y una seta de Stronati acá. Y viene acá a la radio. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Y sabe qué dicen todo? Ahí viene el otario de Stronati disfrazado. Enseguida se dan cuenta. ¿Pero qué le tapa? Pero claro, no le tapa nada. El bigote, la pinta, el caminar. Claro. Más si uno es medio cayorda y todo eso. La voz. A ver, bueno. Escúcheme, aparezco yo y digo, adivinen quién soy, en la cuadra de casa. Y dice, usted es el otario de enfrente. Bueno, a él no. A él nunca no. Una escuela ahí no lo reconoce nadie. Y después aparece Diego de la Vega y es igual. Y tú dices, oh, don Diego, el zorro anduvo haciendo de la suya. ¡Qué barbaridad! Dice, y levanta la ceja como diciendo, si supieran esto, saben. Saben y lo cargan. ¿Usted era el que quería dejar de fumar? No. Era, yo le pedí la otra sugerencia, ¿cuál era? Y ya le hicimos, el departamento, no le hicimos, pero no. Bueno, hágame el favor, Lea, déjeme de fumar, ¿cómo era eso? Sí, un momento. Dejando de fumar por demasiado tarde para lágrimas. El nuevo método para dejar de fumar. Hemos dado miles, ninguno sirve, pero este sí. Este sí. Vamos a ver. Son 37 consejos. Deme 7. No, le voy a dar 37 o ninguno. Bueno. Primero, compre solo un paquete de cigarrillos cada vez que baje al kiosco. ¿Y si no tengo más guita? Yo compro de 10, compro. No compro los cigarrillos sueltos porque no me los venden. No los arma, no sé cómo. Bueno, no fume cuando le ofrezcan un cigarrillo, hace.
Vamos. Ahí donde fumo, si no, pregúntale a Trípoli. Dice, guarde el paquete tras encender el cigarrillo. Naturalmente que lo guardo. Dice que lo voy a dejar ahí arriba, que viene alguno y me lo fuma todo. Fume solo cigarrillos con filtro. Ni lo saca el paquete usted. No, lo saco perdido. ¿Cómo hacer esto? Es terrible. No acepte cigarrillos de amigos o familiares. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que le tengo que pedir a un desconocido por la calle. Maestro, me da un faso, ¿no? Queda por eso. ¿Para qué tiene amigos o familiares uno? Para manguearlo. Obvio. Tanto sea cigarrillo como plata. Porque si no, ¿qué sentido tiene la amistad si uno no saca ningún provecho? No, en serio, Tronati. Sí, es la realidad, Dolina. Pero es la realidad, yo tengo amigos para ver si les puedo sacar algo, esa es la verdad. Tiene amigos importantes. Sí, yo cuando viene una persona, me la presenta, le digo, ¿usted es importante, señor? Sí, me dice, te pongo mucho gusto, mucho gusto, y me hago amigo. Ahora, si el tipo me dice, no, la verdad que muy importante que digamos no soy, bueno, le digo, disculpe que no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo. Fume el primer cigarrillo del día después del desayuno. Está bien. Yo fumo. Una buena medida. No. Cada vez que compre un paquete, que sea de una marca diferente. ¿Para qué? Sí, para darle de comer a toda la... Ah, para no hacer preferencia. Claro, claro. Guarde el dinero que se habría gastado en cigarrillo en una alcancía. Pero yo... chanchito. ¿Para qué? ¿Y qué? ¿Y después qué? Y después la junta todo y se compra 10 paquetes. Oh, mire. Ahora compra de ahora. Si una persona, porque el tabaquismo también tiene este inconveniente, es el dinero que se gasta. Mire, si usted guarda todo el dinero que, por ejemplo, paquete de cigarrillo hoy, otro mañana, otro pasado y así todos los días, ¿usted lo va guardando? ¿Cuando pasan 10 años? No, 10 años no. Digamos, usted junta todo ese dinero, ¿no? Se puede llegar a comprar una casa usted. Son, creo que eran 6.000 años que también. Bueno, se la compra. Está bien. Bueno, habrá que esforzarse un poco. Claro. No fume por la calle. ¿Por qué? Y para esto es para dejar de fumar. Primero usted empieza a no fumar por la calle. Después a no fumar en la vereda. Después adentro. Después ya le va a quedar tan poco lugar para fumar que va a dejar nada más que para que no molesten. Abajo la ducha únicamente. Dice, no fume en la cama. No. No, en la cama no. No. Acostado menos. No, porque usted se puede quedar dormido y se le prende fuego el colchón. Después tiene que venir los de al lado. Se enteran de todo porque entran, no tiran la puerta abajo porque ven los tipos, ven el humo. ¿Eh? Usted se acuesta, vamos a revivir la escena. Usted se acuesta, prende un faso, él se mira un poco en el espejo ahí, dice qué pinta que tenés, hermano. Todas esas cosas que hace uno antes de dormir, no se escupe un poco la ceja ahí. Se mira así, hace 2-3 visajes y dice, bueno. Mira los espejitos esos del costado, hace físico, adelante. Dice, saca pecho, dice, qué grande, ¿no? Y se va a dormir, ¿no? Por el paso ahí, y por ahí ya de repente cabecea y se queda dormido. Y el pucho, ¡fac!, se cae en la sábana. Y agarra fuego la sábana, y agarra fuego el colchón. Vio que tiene toda esa porquería adentro, la goma pluma. Sí, y, ¿no? Sí. Empieza a salir una humadera, por debajo de la puerta, y el vecino, que vuelve de la milonga, dice... primero le toca el timbre, pero usted que ya está policiano, ¿qué le va a abrir? Y el tipo dice, hay que tirar la puerta abajo. Y entonces llama 4 o 5 vecinos comedidos ahí y le tiran la puerta abajo y se le meten adentro. Y ahí ven todo lo, todo el humo. Todo el desorden que tiene usted. Usted en la catrera durmiendo ahí, escúcheme por ahí, con el cigarrillo ahí. Que sí. A mí no me gustaría, los calcetines tirados. ¿Y cómo duerme uno? Y uno mientras le tiran balde de agua y dice, discúlpeme el desorden, y dice, pero no esperaba gente. Bueno, no fume nunca para calmar el apetito. No, mayormente coma, ¿vio? Le caen mal los cigarrillos. Sí, coma una fruta en vez de fumar. Ah, está bien. Ah, sí. Y con vida. Y con vida, sí. ¿Una mandarina? ¿Una rubia? ¿Qué? Sí. Tras fumar, vacía el cenicero. Sí, yo lo hago siempre, ¿sabe dónde? En el cine. Salgo al hall, termino de fumar y vio esos ceniceros que hay, grandote, en forma de cono invertido. Pues lo doy vuelta, che. Ahí en el medio del hall. Sí, lo vacío. Dice, ¿qué está haciendo? Nada, le digo, no ve que estoy dejando de fumar.
Tras cada pitada, deje el cigarrillo en el cenicero. Y largue el humo. Y largue el humo, sí. Es importante. Y nunca lo tenga entre los dedos. ¿Cómo? ¿Ah, no? ¿Al cigarrillo? ¿Y que lo tenga desde acá? Dice, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Qué lindo. A mí me gusta tenerlo así. Hay mucha gente que se le arma toda la ceniza. Sí, ¿eh? Sí, pero acá acaba de decir que lo deje en el cenicero y que no lo tome con los... ¡Ah! Ya sé. Y después se agacha. Claro, usted lo pone en el cenicero el cigarrillo y con las manos atrás se agacha, le da una pitada en el cenicero y todo lo mira. Y usted sonríe y dice, cada cual tiene su maña, ¿no? El problema cuando va manejando. Es para que no me queden marcas de nicotina, me interpreta. Guarde el paquete lo más lejos que pueda. Por ejemplo, en Escobar, provincia de Buenos Aires. De manera que cada vez que quiera fumar, tenga que levantarse para ir a buscarlo. ¿A las 4 de la mañana? ¿En qué puedo ir a Escobar? En el 60. ¿Sí? Sí. Le hago el viaje corto porque usted está muerto de ganas de fumar. Si no, lo llevaba por otro lado. Espere un ratito antes de prender el cigarrillo, Guillermo, porque aquí en el programa no se puede. No lleve fósforo ni encendedor consigo. Cada vez que quiera fumar, pida fuego. Usted se imagina usted a las 4 de la mañana en su casa. Dice, bueno, voy a fumar, no tengo fuego, al vecino. Don Carlos, ¿me daría fuego? Al rato, otro. A los 10 minutos voy a prender otro fase. ¿Otro vecino? No, al mismo. ¿Al mismo otro vecino? Sí, a la tercera vez, el tipo le va a querer regalar el encendedor. Le dice, no, ¿sabes qué? Que no tengo que tener fuego conmigo porque estoy tratando de dejar de fumar. No lo está consiguiendo, lo dice. No fume mientras conduce. ¿Mientras maneja? No, mientras conduce el programa. Ajá. Antes de fumar, concéntrese en lo que va a hacer y espere 2 minutos antes de encenderlo. De encender lo que al va auto. A hacer. Lo que va a hacer, no sé. Pues. No fume mientras espera la comida. No fume cuando trabaja con la mano. Fume los cigarrillos hasta la mitad. Cuando quiera fumar, mire el reloj y espere 5 minutos antes de encender el cigarrillo. Ya esperé 2, viejo. Cinco más son 7. Vacíe los ceniceros personalmente y quítelo de su vista al terminar un cigarrillo. ¿Cómo va a ser? Espere 10 minutos antes de encender el cigarrillo. ¿Cómo? Antes me... Otra vez, hay que esperar 10 minutos. No, pero escúcheme, cuando lo encienda voy a tener que encender 3. Es proporcional. Cuando termine de comer, no se levante con el cigarrillo encendido. Apáguelo el cigarrillo, levántese y después lo prende de nuevo. Póngase a hacer cualquier cosa. ¿Cómo, ahora? No, dice, cuando se levante de comer. Póngase a hacer cualquier cosa. Por ejemplo... a recitar Caballito Criollo arriba de la mesa. Bien. Digo yo, no sé. Cualquier apague cosa. El cigarrillo tras la primera pitada y vuelva a encenderlo nuevamente. Pero escúcheme, yo no sé si voy a dejar de fumar, pero me voy a volver loco. Si una persona que tenga esta conducta, pero se encamina hacia la demencia, dice nada. Deja de fumar, pero es peor. Pero es peor, ¿no? Cuando esté con amigos, no fume más de un cigarrillo por hora. Trague solo el humo de las pitadas pares. Qué lindo, ¿eh? Qué buena esa. Y usted hablando... Y es... Uno... Dos... Y el otro le estaba contando su pena masónica. Entonces la mina me dice... Mira, yo... con usted no quiero saber nada, me dice a mí, ¿no? Entonces le digo... Tres... Cuatro... Le digo, es que yo la amo entrañablemente. Y me dice la mina, a mí qué me importa, usted por mí puede reventar ahora a mí. 5, 6, sí, sé que yo te escucho. 7, no, pará, sí, pará un poquito que me confundí. Ahora que viene una par. Que viene una par. Bueno, dice, no fume mientras espera a alguien. Pero es que uno siente. Siempre fuma cuando espera a alguien. Ya. Bueno, ahí se va la gente de la televisión, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. La gente de la NBC de Minnesota. Pero uno siempre está esperando algo o alguien. Para bien o para mal, pero está esperando. Alguien que le salve la vida, alguien que le tenga consideración, alguien que lo ascienda, alguien que le aumente el sueldo, alguien que le pague lo que le debe, alguien que le enseñe a uno a tocar la guitarra. Uno está esperando a alguien siempre. Entonces no se puede fumar. Ah, qué mal, ¿eh? Ah, qué mal. Bueno... fume en casa siempre en el mismo sitio. Que por supuesto no debe ser un sillón preferido, sino un lugar incómodo. Por ejemplo, digamos, adentro del ropero. Es muy riesgoso. Es riesgoso porque se le prende fuego el tapado de piel o algo, ¿no?
Pero, dice, un momentito, usted está con invitados, dice, un momentito, dice, voy a fumar y vengo. Y se mete dentro el ropero ahí, que lo tiene incluso el ropero porque usted ya sabe, lo puso en el living. Sí, y usted saca la cabeza entre pitada y pitada y dice, he puesto el ropero en el living porque yo fumo siempre en el ropero, ¿eh? Ah, era eso, sí, ¿no? Ah, dice, y por ahí saca la cabeza y dice, síganme conversando nomás que yo lo siento de acá adentro. Y le contestan, ¿no? Sí, sabe lo que le contesta. Sí, bueno. No fume mientras habla con amigos o compañeros. Uh-huh. Ah. Cuando fume, no haga más que eso. No lea, no mire televisión, no beba. No fume en reuniones de trabajo. No fume estando alguien delante haciendo lo mismo. No fume en hora de trabajo. No fume cuando toma copas. No fume. Era una palabra. No fume. Bueno, esos son los 37 consejos para no fumar, son uno. Son no fume. Han dividido esta sencilla noción en 37. En vez de decir no fume, le dice, mire, no fume en el norte, no fume en el nor-noreste, no fume en el... Y así, en grado por grado, podrían haberla dividido en 360. Y siempre es el mismo consejo, no fume. De manera que esto no es ninguna técnica para dejar de fumar. O lo es, o es la única posible que es de dejar de fumar. También hay, si usted quiere seguir fumando, aprenda a enfrentar las crisis. Pero yo no quiero aprender. Está presente el sordo, ¿no es cierto? Sí, señor, muy atrasado. Bueno, adelante, maestro, cumpla los pedidos. Dice, quien tenga animales en su casa, discúlpeme, no debe imponer su presencia y contacto a gente extraña. Sí, como uno cuando va a la casa... Sí, esto es, tiene razón, viejo. Uno va a visitar a uno, a otro tipo. Y el tipo tiene un perro, tiene. Pase, pase, Dolina, dice. Y uno entra por el pasillo, ¿vale? Se queda el pasillo del costado. Viene el perro. Ya desde que lo vio, ya el perro le tomó inquina porque se dio cuenta que a uno no le gustan los perros. ¿Para cómo te empiezan a oler? Sí, y viene. El perro, ¿eh? Y uno le hace una sonrisa, así que. Y uno está muerto de miedo, uno quisiera rajar. Algunos te huelen los tobillos. Pero otro me dijo. Yo, mire, tengo que tener mucha presencia de ánimo para no salir corriendo, empiezo a transpirar. Así. ¿Y qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Qué simpático perro que tiene este... No, no le va a hacer nada. Sí, camina para adentro. Bueno, usted se siente en el sillón y viene el perro otra vez. Y le lame los zapatos, le llena el pantalón de pelo, las medias, todo. Y uno... qué simpático cara, ¿eh? Y él lo acaricia a uno. Y le muere. Y después se limpia las manos en el bolsillo porque a uno le da asco también, ¿no? No sé si lo lavará el perro. Medio estreso. Sí. Y cuando se va uno, el perro también viene... Le pasa entre las piernas, uno le cierra el camino y uno... Bueno, que cuide el... Un día le voy a contar una historia. ¿Hoy? Sí, no, ahora. Por eso. Resulta que yo trabajaba arreglando teléfono. Esto si hay alguno que ha sido compañero mío, lo debe saber. Entonces había uno que le tenía miedo a los perros. Y un día fueron a él y un compañero a arreglar el teléfono en una casa. Y uno se quedó abajo, viendo lo que llaman la instalación. Y el otro subió a la terraza para ver si... Bueno, el cable de bajada, a ver qué pasa. Ahora, cuando entraron, la dueña de casa metió al perro en la cocina. Lo encerró. Pérez dice que voy a... O sea, encerrar al perro, ¿no? Y encerró al perro. Y el que le tenía miedo a los perros, embocó para la terraza. Y el otro se quedó abajo, arreglando ahí la instalación, o revisando. ¿Qué sé yo? Pasaron los minutos hasta que entra una persona de la casa, que venía de la calle... Y sin darse cuenta de lo que ocurría, abre la puerta de la cocina y el perro se mandó para la terraza. Y el otro estaba ahí en la terraza mirando qué sé yo y se lo vio que venía el perro. Hasta ahí se lo cuento cinematográficamente. Ahora, volvamos abajo, donde estaba el tipo, el otro, en planta baja arreglando la instalación. Por ahí, siente que golpea la puerta. Señora, dice, tocan el timbre. Sí, dice, ¿quién es? Dice, es su compañero. Que estaba en la terraza. Se había tirado el otro. Yo venía los perros, ¿eh? No, no era yo, no era yo, no era yo. Esta anécdota la conocen mucho ahí en Pampa. Bueno, vamos. Bueno, no hay que tener perro, che, qué tanto. Por eso que desde entonces no me gusta tener perro. Fantástico. Hay que destrabar la respiración. Acá me gusta más. Si usted no se tiene confianza, destrabe la respiración. Porque hay gente que no se tiene confianza porque tiene la respiración trabada. Que no le entra el aire, ¿vio? Está resfriado. Claro, y uno, va a un lugar y dice, buenas tardes. ¿A qué onda? ¿Precisan
O sea, una persona decidida y con empuje. Sí, dice aquí. Sí, bueno, era para decir que no cuenten conmigo. Porque... Para destrabar la respiración, anímese a hacer algo que jamás hizo. Epa. Como por ejemplo comprarse una prenda totalmente distinta al estilo que habitualmente luce. Sí, deme dos de esas. Pero... ¿Qué hay que hacer finalmente para comprar una heladera? Vamos a ver. Dice... Hay que fijarse, si tiene la capacidad adecuada para su familia. No quiero pensar que usted piensa residir en el interior. Una heladera de fiambrería puede comprar. No está mal, ¿eh? Para cestear ahí adentro. Sí, qué lindo dormirla así. Si yo fuera fiambrero, dormiría la siesta entre las mondiolas, ahí en verano. Fíjese que esos veranos que uno no sabe dónde ponerse, no sabe que la chapa, porque yo tengo techo bajo y de chapa, ¿vio? Me abraza el calor. Y no sé dónde dormir así, esta vieja, una heladera de esa. Te metes adentro. Un jamón de esos grandes. Sí, el jamón lo pones de almohada. Y el otro medio lo desparramás, total. Al principio, bueno, y le decía a uno que te cierre la puerta y te acostás ahí. Pues te golpea el vidrio y... Claro, mira que ya abrí, ¿eh? Y usted se... Algún día se olvidan abre los... Sí, por algún día se olvidan de abrirle. Y vienen los clientes, entran a llegar y usted está polidando ahí. Y viene uno y dice... Ay, dice... ¿Me corta 200 gramos de eso que tiene ahí? ¿Qué es? Dice... Bueno... plato propio, no pique ni robe del plato de los demás. No, porque se da vuelta el tipo. Claro, y cuanto menos del desconocido, del restaurante. No. Claro, por el tipo se da vuelta, el teléfono. Una tira asado. Una tira de asado. Y gnocchi, por ejemplo, le pincha ahí. Están buenos, ¿eh? Están buenos. Y se me permite mojar un poco el marroco. ¿Y qué? ¿Por qué le pone más queso? Claro, poné un poquito de queso. Que ahí está. A ver, deme usted mismo, un poquito de. Qué rico. ¿Y huesos que te combinan? Ingeniero, pruebe los ravioles. No, gracias, dijeron. ¿Pero con qué ingeniero? ¿Qué compromiso? Come. Mire que yo no los termino, ¿eh? No termine, si no, lo tengo que tirar. Come, coma. Y le doy un pedazo de raviol que uno tiene que abrir el estrato que es mío, ¿no? Dice, no, no, gracias. Come. Y le mete otra boca y uno hace así, uno que detesta lo que le está dando el tipo, ¿no? Por algo uno pidió otra cosa. Uno se lo trae y dice, tan bueno. ¡No, no más! Dele, está todo frío, le falta un pedazo. Pego pegoteado, está todo. Sí, y se lo comió él, tanto preparado. Bueno, y listo. Después de comer, lavarse los dientes inmediatamente. Sí, ya. Tomar un café doble y salir a caminar. Ah, ya es otro muchacho ahí. Sí. No hay que quedarse charlando con comida o postres a la vista. Ah, es lindo hablar con comida. ¿Qué me van a contestar? Sí, yo el otro día le estuve hablando a un osobuco. ¿Qué hace oso? Nada. Siempre acá adentro. Pero no, es cierto esto. Si están los postres a la vista, pues uno podría tentarse. Entonces yo siempre que tengo alguna charla, yo enseguida hago esconder la comida. ¿Sí? Sí. Bueno, y le digo, todo un momentito. Espere, un momento. Saco, tengo una... una funda. La pela comida. Ah, está bien. ¿Y el olor? No lo sé. Ah, tío, lo llevo. Un aerosol. Está bien. Un día estamos hablando acá, que en la radio. Y y había un pedazo de sándwich que habían dejado. Sí, Godoy lo había dejado. Sí, quedaba un mordisco, quedaba un poco de salame ahí. Sí. Arriba en un plato se una miga. Y yo estaba hablando acá, los directivos, la radio. Disculpe, le digo, yo con comida a la vista no hablo. Y medio se enojó uno. Y si lo dice por mí... Y entonces digo, que se lleven ese sándwich. Entonces el tipo ahí llamó a uno. A ver, dice. Que venga así, que venga el gerente general. ¿Qué pasa? Dice, mire, hay que llevarse ese sándwich.
Se va a ser difícil porque la gente de técnica no está ahora. Bueno, al final se lo llevaron. Se lo llevaron, pudieron echar. Bueno, linda, lindos consejos estos para permanecer flaco toda la vida. Bueno. Le vamos a escuchar. Uy, qué tarde creo. Que no me digas. Hemos hablado demasiado. ¿Sí? Consejos para quienes piensen perforarse las orejas. Ah. A los aros. Calculo yo que será para los aros, no será. Dice, para matar el tiempo, no creo que nadie sea un juego en las orejas. Señora, tal vez a usted nunca le abrieron las orejas cuando pequeña. No. O tal vez se le han cerrado hace tiempo. Sí, te vio que el hollín, la vida diaria. El roce. Sí, la cuestión es que los lóbulos de sus orejas no están perforados, señora. Pobrecito. Y no puede, por tanto, usar pendientes que no sean de presión. Si está pensando en perforárselos, sí, todo el tiempo. No olvide estas recomendaciones. Lápiz y papel, por favor. Primero, no es necesario que vaya a un médico para que le perfore las orejas. No, no. Porque imagínense, los médicos están ocupados con eso. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Sí, perforaciones. Sí. ¿Y eso qué anda con la chatita? Yo fui a golpear varias veces. Dice, no es necesario que sea un médico, pero sí debe cerciorarse bien de que la persona que lo va a llevar a cabo, ¿el qué? La perforación será. Sí, entonces que la va a llevar a cabo, utilice un equipo esterilizado. Dice, ¿usted utiliza equipo esterilizado? Dice, se sabe, yo tengo acá, dice. Bien, tengo una máquina que yo era guarda del ferrocarril. ¿No? Saca bocado para los boletos. Lo meto en alcohol, te casa la oreja, te hagan tiki tiki. Te queda el agujerito en forma de corazón. Y te lleva el pedacito. Sí, después te lleva un pedacito. Lo pone de recuerdo dentro de un escapulario. Bien. Señora, marque de antemano el sitio donde quiere que le hagan la perforación. Sí, porque si no, después... Con una virome. Claro, le marca ahí porque por ahí el tipo se equivoca y... Claro. Después anda... ¿Qué es lo que tenía que hacerle a usted? Dice. Claro. Anda, digamos, con los aros colgados de la pera. Sí, tiene suerte. Claro, decida con cuidado frente a un espejo y utilice un parillo mojado en yodo para trazar la marca en el sitio exacto donde quiere que se le realicen la perforación. Usted va y dice, ve acá, doctor. Ahí está. La moda de hacer agujeritos dobles y hasta triples para usar más de un aro en cada oreja. Oh, un muestrario, digo usted aquí, ¿no? Y tiene la oreja acribillada. Cuando se baña le sale el agua. Puede utilizar incluso después la oreja para colar fideo. Bien. Dice, la moda de hacer agujeritos dobles y hasta triples para usar más de un pendiente en cada oreja es aceptable siempre que se hagan donde no haya cartílago. Ah, dice, a mí si me va a perforar, dice, tiene que ser donde no haya cartílago, ¿no? Si se perfora el cartílago, puede producirse una infección en toda la oreja. No me diga. Oh. Y después se le cae. Claro. Imagínese, le llegan a perforar el cartílago. Ahí sí tiene que ir al médico. Doctor, dice, ¿qué le anda pasando? Dice, usted no me lo va a creer. Con la oreja en la mano. Sí. Una vez que se haya perforado las orejas, ya sea con una aguja o con el instrumento que lanza el arete o pendiente a través del lóbulo, debe rotar todos los días el pasador. Sí. ¿Pasador qué? Sí, yo conozco uno. A la quiniela. Sí, preferiblemente uno de oro de 22 quilates, para evitar que el tejido al cicatrizar se adhiera a él. Ah, hay que pasarle por adentro el agujero para que se quede... Hay que destaparlo todos los días. ¿Ah, sí? Sí, sí. Incluso viene el tipo. También es una buena idea limpiar el área con alcohol. La piel alrededor de la perforación debe sanar más o menos en un mes. Y ya entonces puede ponerse los pendientes regulares, ¿no? Evite, sin embargo, usar en los primeros momentos aros muy pesados que pudieran extenderle hacia abajo permanentemente las aberturas. Sí, ganar agachado. Claro, que así quedan las orejas que... Por un buraco ahí como para jugar a la sortija. Los chicos que me miran a través de la oreja. Imagínense, sí, su novio
bailando con usted mejilla a mejilla y mira la hora por el agujero de los aros. Y se van por que son 3 menos 5, ¿ves? Si el petizo se cuelga la oreja, sí, para darle un beso. Si usted comienza a sentir, claro, comezón en las orejas. ¿Comezón? Sí. ¿Y como si...? O si las nota irritadas o inflamadas después de cambiar a los pendientes regulares. Ajá. Es probable que sufra una reacción alérgica al material de que están hechos. Doctor, tengo una comezón en las orejas. Dice, en ese caso, espere unos días para que la piel se alivie y pruebe a cambiar los pendientes por otros con el pasador de acero, inoxidable. O si no, de oro 18 quilates o de plata. O si no, pasador de acero, dijo. Sí, pasador de acero. Sí, contrabando. Sí. Es preferible hacerse los agujeros en la parte de abajo de la oreja, nunca arriba. Ah, no, y si no, el aro le tapa la oreja. Le tapa la oreja y no oye nada. Se le mete o peor, oye siempre el ruido del aro al tintinear. Lin, 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 lin. Se compra un aro de caracol, dice que hace... Ah, como la propaganda acá de los caramelos. Sí. A mí yo no usaría aro. Se moja los pies en el bidet y cree que está Mar del Plata. Sí. Y después se sienta arriba un pedazo de hielo, se pone un terrón de azúcar en la boca y se imagina que está comiendo un helado, ¿vio? De verano. La imaginación, ¿no? Ajá. Pero, ¿usted se animaría a usar aro? No. Yo he visto una foto de unas tribus del África. ¿Sí? Que se hace un agujero acá entre medio de la nariz, en el tabique nasal. No me digan el tabique. Sí, y se pone en aro. Es cartílago eso, ¿no? Eso es cartílago. Ajá. Y se hace un agujero del agua al lado. Y ahí se cuelgan un aro. Claro, grandote. Yo vi cuando le hacían con fierro caliente. Sí, claro. Yo no me lo hago eso. Está bien que queda lindo. Dice, estuve hablando yo con uno de los brochos de eso. Sí, y me dice, la verdad que me queda fenómeno. Dice, el pie es muy útil. La verdad que me queda fenómeno. Sí, es muy útil. Cuando vamos en el tren, dice. Bueno, a veces con mi pibe, que no alcanza los pasamanos. Se me cuelga de esa. La otra vez pegó una frenada de golpe. Le digo, ¿qué hace, bocha? Porque se llama bocha. Le digo, no vas a arrancar el peperón. Después dije a la mañana a mi señora para despertarme. Agarré el aro como si fuera un aldabón y me golpea. Y me dice, Millán. ¿Millán? Sí, porque a mí me llaman el rubio Millán en el baño. Que son las 8. Y me golpea. Cuando está resfriado es problemático. Sí, es problemático. Es lindo para apoyar el pulso también. Está dejando colgadito. Está colgado, ¿eh? El aro, sí. Sí. Qué lindo, ¿eh? Es útil eso, ¿eh? El loro nunca tuvo en el aro ahí. También, sí. Tenía un loro, un pajarito colgado del aro. Muchos años lo tuve. Un día me mandé un bostezo y me lo comí. Pobrecito. Pobrecito el loro. Sí. Se fue cantando bajito. Sí. Siempre recordaré. Bueno, lindo. Lindo esto de las orejas. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Auspicia alguno, bueno? Hoy no, bonete no, ¿no? No, mañana. ¡Eco fundado de España! Rocío Jurado, mi vacaciones en Chipiona. Se fue a Chipiona. Se fue a Chipiona. ¿Cómo me gusta Chipiona? Es lindo Chipiona. Dice, pues la cantante Rocío Jurado aprovecha algún día libre que tiene entre función y función para acercarse a Chipiona y pasar buenos momentos al lado de su marido. Ah, sí. Que es un chipión. Chipío. Rocío, le hicimos un reportaje acá en la revista. Ah, sí, me acuerdo de su viaje. Rocío dice, ¿te compensa trabajar tanto y pasar largas temporadas alejada de tu familia? Ay, dice, a veces pienso que no, pero tengo que tener en cuenta que doy trabajo a un montón de gente.
Sí, labura de... Y debo mirar por ellos. Son unas 40 personas las que forman mi equipo. ¿40 personas para cantar así? ¿Pero qué lleva? ¿Qué me lleva aquí? Dos guitarristas llevo y nada más. ¿Qué me viene con 40 personas? Acá tenemos que formar también un equipo de 40 personas, ¿no? Pero claro. Sí, ¿qué tal? Está bien. Sí. Una gran producción. Sí, ¿sabe qué? Bailarina vamos a poner acá y bailar un cuerpo de baile por radio. Qué linda. ¿Cómo ves ahora a tu hija, Rocío? Tengo una hija que tiene una forma de ser muy linda. Ah, forma de ser. Ah, ¿no? Sí, es lo que tiene ella. Sí. La forma de ser que tiene es una forma de ser linda. Mucho más no conozco, dice de mi hija. La he visto pocas veces. Pero me gusta su forma de ser. La vez que nos vemos me saluda bastante cordialmente. Me demuestra día a día que me adora. Rocío, Rocíito. Ah, Rocíito es como una especie de una cosa, ¿no? Sí, sí. Menos que Rocío, que no sé lo que es. No es nada. Es como un poco de humedad. Es una niña que quiere a la gente, que le gusta a la gente, y anda y se pierde todos los días, porque donde pasan más de 4 o 5 juntos se las toma. Pasan las manifestaciones y ahí va la pequeña Rocío. Ahí. Le gusta entreverar. Sí, le gusta a la gente. Dice, es muy sensible y también muy generosa, ¿eh? Ajá. Dice, ¿y qué tal es como estudiante? Ay, es un poco vaga. Porque no se sabe bien de qué está hablando. Pero cuando se lo propone, saca buenas notas, ¿eh? Ajá. Diga que no se lo propone nunca. Cuando su padre o yo le damos un toque de atención, se corrige. Vez pasada le metí un toque de atención... A 3 la nuca. Sí, que casi se desmaya, pobre. ¿Le ves cualidades para que se dedique al mundo del espectáculo? La verdad es que no me gustaría, dice Rocío, dice. Para el baile tiene aptitudes, y ella me dice a veces que le gustaría dedicarse a esto. Yo creo que a su edad le parece todo muy fácil esta niña... pero, ¿cuál es su nombre? ¿Eh? El nombre, digo, era, ¿eh? Rocío. Se llama Rocío porque... ¿De qué manera educas a tu hija? Bueno, mira, dice... Rocío y yo somos como dos buenas amigas. Yo vengo y le cuento. Dice, no sabés lo que me pasó, dice. Ah, no, sí, le cuento. ¿Todo le cuenta? Sí, y somos como amigas. ¿Y está bien? Y yo le cuento todo, ¿no? ¿Es confidente? Sí, sí, una vez. Los padres tienen que ser amigos de los hijos. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, bueno, hay padres que salen con sus hijos a patear tacho basura, a tocar timbre, se van a encurdelar juntos, ahí a los boliches. Tienen una amistad que hay entre padres. Sí. Y es el caso de Rocío. Claro, si salen las dos ahí. ¿Cantan juntas? No. Ah, menos mal. Bueno, sí, por suerte. Y si yo procuro explicarle las cosas como si ella fuera una mujercita. Ah, no es. No es. Y le explico qué es lo que debe saber para que en el futuro sepa reaccionar ante las muchas adversidades de la vida. Ah, el otro día le dije, sí. Mira, te voy a explicar para que en el futuro sepas reaccionar ante las muchas adversidades de la vida. Y se fue con la gente, la piba. Sí, se fue, dice, no, acá me voy con la gente. Ella me lo cuenta todo. ¿Sí? Sí, esa historia la conozco yo. Tenemos una especie de complot. ¿Con el padre? Sí, contra el padre. Contra el padre. Dice, mira, ese desgraciado. Es tu padre. Tacaño. Sí, ¿sabés qué es? Un miserable es. Dice, con toda la guita que tiene, ¿sabes cuánto aporta acá para parar el bullón? Ya. Y yo tengo que hacer el milagro, tengo que salir por ahí a cantar y a bailar arriba del escenario porque este desgraciado no labura. La panza arriba, ¿eh? ¿Sabes? Míralo. ¿Eh? Y mira, ahí está que el tipo dice, ¿qué le está diciendo a la nena? Dice que si no fuera que me da pereza, me levanto y te reviento. Dice el marido. Haceme acordar cuando me levante la siesta, dice que la fajo a las 2. ¿Sabés lo que tienen ustedes? Un complo. Tienen en contra mío. Me hacen el boico, dice. Pero acá un día, dice, la zurda de este negro que bien faja va a empezar a dar vará. Bien. Dice, tenemos una especie de complot. Pienso que Rocío es una niña muy madura. Sí. Se está por caer ya. Sí, un poco demasiado, ¿no? Y sufro por no poder estar mucho tiempo con ella. Ah. ¿Y por qué la lleva a la gira? No, ¿sabes lo que molestan los chicos en la gira? No. Yo la dejo en la guardería. Ah, ¿tiene guardería? Mira, yo en marzo salgo de gira, vuelvo en noviembre. La dejo en la guardería y te vuelvo. Cada 2 meses llamo por teléfono a ver cómo anda, ¿no? Sí. Y después paso. Después. Le va la plata. ¿De dónde sacas las fuerzas para llevar este ritmo de vida?
Ah, sí, cómo se esfuerza Rocío Jurado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tiene 40 tipos atrás? Sí, claro. Esa fuerza, dice, me la da el público. ¿Sí? Sí, sí, me la da el público. ¿El público le da la fuerza? Sí, sí, le da, qué sé yo. ¿Para todo? Dice... hablando de otra cosa, dice... Hace tiempo que se especuló con una separación entre tú y tu marido. Pedro se llama el marido. Pedro, ¿y escuchó Pedro eso o no? Dice, ¿qué dice el punto ese? Dice, no, es un periodista. Dice, bueno. Dice, bueno, nosotros llevamos 12 años casados y en ese tiempo es inevitable no sufrir alguna crisis. Sí, claro. Al revés, es inevitable sufrir alguna crisis. Sí, digo sí, yo sí. Corrigiendo aquí. Así que eso, tenemos, cada tanto tenemos una crisis. ¿Discrepan? No, nos peleamos, ¿no? Les pasa a todos los matrimonios. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo importante es llegar a comprenderse. Yo lo comprendo, que es medio imbécil. Los matrimonios de los artistas son muy difíciles. Sí. Es muy complicado. Es complicado. Es complicado porque ella dice, me debo a mi público. Y el tipo dice, sí, pero son las 4 de la mañana. Y vengan a tocar el timbre hasta ahora. Y dice... Porque te pasas todo el tiempo viajando y eso daña las relaciones. Las relaciones con el tipo, por ahí con otra gente. Claro, pero no daña, ¿no? Pero en este caso dice, ya está todo solucionado. Ah, sí, que se separaron directamente. Dice... Está gordita la nena, ¿eh? La nena es una gorda, padre. Come bien, le digo. Es en España. Come parejito. Sí, ¿y no quisierais tener un nuevo hijo con Pedro? ¿Pedro? Sí, dice... Bueno, dice, si viene, viene. Ah, ¿cómo si son tan difíciles? Si viene Pedro. Si viene Pedro, ¿no? Y si no viene, no viene. ¿Y qué va a ser? No, sí. Total... No estábamos obsesionados por buscarlo, ¿eh? ¿Ah, no? No, la verdad es que no tengo tiempo ni para eso, dice. ¿Para qué? Dice el otro. No, dice, para obsesionarme. Para una mujer más sedentaria es más fácil. Ah, porque viven siempre en el mismo lugar, los sedentarios. Ah, sí, lo que para los nómades es un poco difícil, ¿no? Estamos aquí, mañana allí. Y hay algunos lugares que no son muy aparentes para vivir. Dice, dime el nombre de tu mejor amiga y amigo dentro del mundo artístico. Te diré quién eres. Dice, tengo muchísimos. Creo que amigos somos todos. Ah, estamos salvados. Un montón quiere decir que no. No tenía ganas de contestar. Dice, guarda una relación más íntima con Lola. Ah, ¿qué Lola? Preguntó el periodista. Una que conozco, dice. Dice, que desde siempre la quise mucho. Después Pedro Ruiz y con Chiquitete. ¿Chiquitete el payaso es? ¿Qué Chiquitete? Preguntaba el periodista. Dice, el payaso, Chiquitete. ¿Conoce que... el dúo de payaso? Chiquitete y... Pinchulín y Chiquitete. Chiquitete. Oh, los mejores payasos de España. Ah, oh, los mejores payasos de España. Anima fiesta infantil. Sí, sí. Hacen jingles todo, ¿no? Sí. Si me pongo a decirte nombres, dice, la lista sería interminable. Ajá. Sí, bueno, yo también, ¿no? Dice, ¿te has peleado con Isabel Pantoja? ¿Otra vez Isabel Pantoja? ¿Qué Isabel Pantoja? Contestó el periodista. Dice, no, dice, son cosas, son comidillas esas, ¿no? Ah, sí, almorzar. Sí, sí, almorzar. A mí me parece una barbaridad, con lo difícil que es este mundo, que se peleen entre los artistas, qué sé yo. Bueno, dice, ¿trabajas por vocación o por dinero? Y contestó enseguida ella, ¿no? Sí, dice, lo hago por vocación total, dice. Total me paga. Dice, claro. Dice, siempre he sido una vocacional. Ajá. Lo que más me gusta en este mundo es cantar. Dice, así que yo... Después el dinero me interesa, pero menos, mucho menos. Mucho menos, dice. Bueno, dice, a ver si se forma con este reportaje, porque Gratarola no. Finalmente, ¿te molesta que se diga que eres la mejor y la que más cobra? Ah, la que más cobra, ¿eh? Si la que más cobra no es que no le interesaba el dinero, ¿cómo es esto? Dice, no me molesta, no me molesta nada, dice... en verdad es porque soy la mejor. Dice, no es porque yo esté presente. Dice, pero soy la mejor. ¿Cierto, Pedro? Dice a Pedro que está durmiendo. Y dice, ya me tenés podrido. Y se levanta Pedro
Se levantó porque es lo que tiene. No se levanta nunca, pero cuando se levanta es temible. Se levantó con la camiseta, se le salía afuera, ¿vio? Levantó así medio encorvado, los ojos entrecerrados. Y ya me tiene seco. ¿Quién es este chabón, el periodista? Dice, vos, ¿por qué no le vas a hacer un reportaje? Dice a Chiquitete, ¿a qué me venís aquí? A la hora de la siesta hacerle pregunta a esta gila que siempre pregunta lo mismo. Dice, ya le dijo que no lo hace por dinero, que es vocacional. Dice, son tan mentiras. Donde se cae una moneda acá en esta casa no llega al piso. Cuela de palo a palo, dice, y no, no, no. Es terrible, Rocío. Dice, se terminó el reportaje. Y de ahora en adelante le dice a Rocío. Le dice, a Rocío. ¿Sabés quién va a contestar los reportajes? Papi. Así que si usted le quiere hacer otro reportaje a esta, me viene y me lo pregunta a mí. Yo soy el que tiene... ¿Sabe una cosa? La mujer tiene que tener la opinión que tiene el marido. ¿Entiendes? ¿Quién es el que ronca acá? Yo. ¿Entiendes? Así que, ¿cuál es la mejor amiga? ¿Sabe quién se lo va a decir? Yo se lo voy a decir. Porque yo le voy a decir a ella quién tiene que ser la mejor amiga. Si le gusta cantar o no le gusta, se lo voy a decir yo que soy el marido. Porque el día que yo me levante mal y decida que no le gusta cantar, no le va a gustar más. ¿Viene? Sí, sí, sí. Bueno, si la educa bien a la hija o no la educa, me lo pregunta a mí, porque la educa como yo le digo que la eduque, ¿me entiende? ¿Cuál es su canción preferida? Sabía que me lo preguntás a mí. Porque yo le digo cuál es la canción que tiene que preferir. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, y ahora dice, tomatela, cerrame la puerta del lado de afuera. ¿Querés hacerme alguna última pregunta? Sí, dice, ¿tiene algo que decir usted, Rocío Duque? Se lo voy a decir yo. Dígale que agradezco mucho al público el cariño que siempre le dispensa a esta desgraciada. Y cerró la puerta y se las tomó. Eso es el reportaje. A mí, tiene razón el tipo, los reportajes a las mujeres las tiene que contestar el marido. Un reportaje, una actriz, ¿le gusta su profesión? Ay, dice un momento que le voy a preguntar a Carlos. Carlos, ¿me gusta mi profesión? Dice, todavía no lo sé. Ya te vas a dar cuenta vos. Qué lindo que conteste. Qué bueno. Que vaya a la televisión, la mina, con el marido. Dice, aquí está la cantante fulana tal con su marido. Que viene el tipo, una cara de perro. Y todas las preguntas así. Responde el tipo. Dice, ¿sí? ¿Cuál fue su debut profesional? Ay, Carlos, me pregunta, dice, no sabemos. Bien sincero el tipo. No, el tipo no es contista. No, que no inventen cosas. Lo que quieren. Fue hermoso. Está bien eso. Yo creo que hay que ir, en los canales tendrían que llamar a las actrices y venga con su marido. Uh-huh. El reportaje con el marido. Podría llamar así el programa. Y venga, con, y su venga con su marido. Otro programa. Ajá. Y viene la tipa con el marido, pero tiene que ser perro los maridos. Claro, más no llevado. Va a ser el marido de esos pollerudos que hay ahora, ¿vio? Sí. Que viene el tipo así, se ríe de todo. Nada, de ser un perro. Que no sea del ambiente. No, tiene que ser un tipo malo. Claro. Él le va a contar la verdad. Pero no hay de esos tipos, ya. No hay. Pero mire los programas que nos perdemos de hacer por culpa de los maridos. Bueno, léase ahí. Bolete. Al marido de Rocío Coso. Rocío Jurado. Sí, que está cuidando a la piba. Ahora, dedíquele un tema. Girando para Carlitos de la Lanús, Zapato Roto. A ver, maestro, toque Zapato Roto. ¿Cómo se pone entonces la servilleta? A ver, ¿cómo se pone, viejo? Ah, no, acá. Arriba el... Sí, muestre, se va a manchar todo acá. Claro. ¿Entiendes? Porque si usted se la pone en la falda, arriba los pantalones. Sí. ¿Y cómo es que si...
¿Para qué sirve la servilleta? ¿Si come tallarines? Claro, se caen acá los tallarines, fíjese. Uno que medio panzón. Claro, escúcheme. Usted come tallarines, vio cómo son los tallarines. Yo tallarines, viendo gente, no le como. No le come. No le como, porque vio que a veces usted, bueno, se mete ahí en el bocado y le queda un tallarín mal enroscado. Le queda acá, a medio entrar. Que para salir es poco y para entrar es mucho. Y le queda, digamos, 20, 30, 40 centímetros de tallarín. Ya sé, usted lo chupa para adentro el tallarín. Pero es mucho tallarín. ¿Te sabe para qué? Y cuanto hasta que el tallarín llegue adentro, lo ve media fiesta. Todos mirándolo, ¿viste? Es un efecto espantoso. El tallarín, sí, es verde, mire. Sí, casi parece vivo, ¿no? Tratando de huir, ¿sí? Usted, con esa cara que tienen los que succionan, ¿no? Sí. Medio... Con poco aire, o sea, ya. Y más usted que tiene bigote le queda feo, ¿no? Le queda ahí. Y tratando, mientras tanto, de decir que siga alguno que le convenza. Y le hace cosquillita acá. Le hace cosquillita y después le deja la marca en toda la pera. Así que yo no le como. Después se le seca el tuco y le queda mal. Y vio cuando usted empieza a enrollar y nunca termina de enrollar. Nunca, no, no termina siempre nunca. Queda, y usted tira para arriba y no le tiene fe. Vamos pegando otra enroscada, ¿no? Vuelve a intentar, pero resulta que en esa segunda enroscada se le prendió un tallarín que no estaba antes. Y adhirió al grupo de tallarines. Y se saca el bocado y es mucho más grande. Entonces dice, no. Y vuelve de nuevo y saca dos o tres tallarines y enrosca. Y esta vez sale un miserable tallarín enroscado hasta la mitad. Y saca y tira. ¡Oh, es horrible! No como tallarines. Pero bueno. Esta mira una comida que se cae con frecuencia. Como no, en la camisa. En la camisa sobre el pecho. Ajá. Hay comidas que son especialmente indicadas para caerse. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Por ejemplo, la media luna cuando usted las moja en el café. Se desarma. No, porque empiezan a gotear la media luna. Y entonces, ¿usted qué hace primero? Para que no se le gotee el café con leche en la pechera. Técnica, esto conozco mucho, ¿no? Te va al bar, primero elige una mesa donde nadie lo mire, cosa que no anden diciendo, mirá este que cerdo que moja la medialuna adentro del café con leche. Porque si no entran a mirar, usted se la va a tener que comer las medialunas por un lado y tomar el café con leche con otro, que ahí se no tiene ninguna gracia. No es lo mismo. Que lo que hay es mojar la medialuna. Pide, moja la medialuna. Ni mucho ni poco, más o menos. Entonces, primero, saca la medialuna y observa que empieza a gotear la medialuna. Más que nada la primera mojada. Entonces, usted tiene que hacerse cargo de la frecuencia del goteo. Empieza a captar el ritmo de la medialuna. Claro, claro. 1, 2, 3, 4. Si ve que es muy rápido, ta, 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 todavía no se la coma. Deje gotear. Cuando usted vea que entre gota y gota hay un espacio que usted le permite hacer el recorrido de la medialuna hasta sus fauces, entonces ahí se la manda a la boca. ¿Pero cuándo? Espera una gota. Y así, con el pulso firme y mira, la mirada fija en la medialuna. Espera una gota. ¿Cuándo cayó la gota? ¡Pum! Seguido. Mira acá. No le da tiempo a la otra. ¡Claro! Entonces usted, si está con algún otro, tiene que decir, no me distraiga, hermano, que estoy en él. Ahora, si usted moja y habla, que ya me va a chocar todo acá. No va a ser un chancho, cerdo. Puerco. Sí, bueno, sí, come. Ahora, otro tema es cómo se moja el último pedacito de media luna. Por mojar las uñas. Claro. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Renuncia a que el último pedazo de media luna esté mojado? Así como renunció la diosa Tetis a la completa invulnerabilidad de Aquiles por sostenerlo del talón cuando lo sumergió en la laguna Estigia. Bueno, pensará usted, no estoy dispuesto a ese renunciamiento si pienso cuál fue el destino de Aquiles, herido por una flecha mortal precisamente en aquel distrito de su cuerpo que no fue sumergido en la laguna que daba la invulnerabilidad. Dice usted mientras el mozo lo mira. Sí. Entonces, usted, diosa Tetis, y la medialuna Aquiles, proceden del siguiente modo. Si usted resuelve no mojar el último pedazo, pues es nada más fácil. Moja,
come, y el último pedazo lo come seco. Y si no, se tiene que jugar y meter también los dedos. Y mete el dedo. Ahora, esto es muy difícil al comienzo, si se trata de la medialuna número uno. ¿Por qué? Porque el café está caliente todavía. Oh. Bueno, ya las últimas medialunas vio lo que es el café, ¿no? Sí, un piélago incierto, de naufragios, de migas, que están ahí cual sargazos, y pues el café ya se ha enfriado y ha perdido toda su magia y su potencia. Incluso hay bancos de azúcar que se han formado en el fondo de la taza y de borra. Entonces ya eso no mete miedo, pero la primer media luna hay que hacer muy taura para meterlo garfio ahí. Oh. Porque está caliente. Como pava y lata. Ah, ahí está. Entonces, la habilidad del verdadero comedor de media luna está en utilizar la uña. La técnica de uña. Tomar bien por el último, bien por el último trozo de media luna. Y aquí hay que tener mucho tino, porque muchas veces por ir más allá del último, se termina perdiendo la media luna en medio, claro, de café con leche. Y ya sabemos lo que es el rescate. Y una media luna que ha caído en una taza de café con leche. Pídale que le cambien el café. Es una tarea ciclópea, mucho más difícil que reflotar el Titanic. Entonces hay que pescar con la uña y sumergir la uña, que es insensible. Ajá. Usted me dirá, pero fallando un milímetro ya estoy... Sí, bueno. Muchos años de práctica, sí, claro. Mucho café. No es de ahora. Y muchas quemaduras. Bien. Se deje vencer por las dificultades. Piense antes de actuar. Enfoque correctamente su problema y lo resolverá con toda facilidad. Otra vez estos tipos que resuelven los problemas. Enfocando bien. Sí. Nos han llamado muchas personas diciéndonos: tengo problemas. Señora, usted puede manejar las preocupaciones, sean estas triviales o serias, siguiendo los simples consejos del doctor Isidoro Seifertstein, profesor de clínica psiquiátrica de la Universidad de Los Ángeles. Su playboy. Sí. Enfrentar los problemas calma y racionalmente. ¿Cómo calma y racionalmente? Demos vuelta. Racional y calmamente. Espantoso, ¿no? No va a dar. En general, conviene no usar dos veces los nuevos adverbiales. Por añadiendo. Bien. Dice, enfrentar los problemas es esencial para superarlos. Ah. Y las siguientes recomendaciones le ayudarán a lograrlo con mayor efectividad. Lápiz y papel, las personas que tengan problemas. Atención, atención. Señora, asígnese un momento específico del día o de la mañana para meditar respecto de sus problemas. Digamos de 10 a 10 y 5. No le va a alcanzar. Se sienta ahí y medita acerca. Vamos a meditar acerca de mis problemas. A ver. Muy bien. Ah, mi marido me tiene seca. Ay, 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 ay. ¿Qué le lleva? 10 segundos. 10 segundos. No tengo un sope. Ay, 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 ay. Hasta ahora no encuentro solución para ninguna. Mis hijos son unos atorrantes. Ay, 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 ay. Mis hijas unas milongueras. Ay, 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 ay. Mis vecinos hacen fiestas todas las noches y no puedo dormir. Ay, 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 ay. Porque no me invitan. A mi marido lo rajaron del laburo por marmota y por cebón. Ay, 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 ay. Soy mortal. Ay, 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 ay. No sé de dónde vengo ni a dónde voy. Ay, 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 ay. Hay lugares que no visitaré nunca. Ay, 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 ay. Es decir, las angustias cotidianas y las metafísicas. Ay, 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 ay. 15, güey. A despertarse. Después, trate de reducir la tensión de las preocupaciones tomando un baño caliente, caminando o haciendo algún ejercicio. Sí. Usted se pone nerviosa con el verdulero, ahí nomás, le pide la ducha. Sí, sí. ¿Dónde está el baño? Le dice. Cualquier desgracia, qué sé yo. Sí. Tenga cuidado, le dice. Se baña. No tiene notable, porque si pudiera uno eliminar la desesperación con un baño caliente, qué impresión del mundo, Se puede relajar físicamente. Pero es espantoso, escúcheme, se muere un ser querido, este que se va a bañar. Lo abandona la mujer de su vida, se va. Dice, no te quiero más. Además, sí, andate, me pego una ducha. No más de nadie. Entonces ahí vuelve la tipa. Te veo limpio últimamente, sí. Te deben ir mal las cosas.
No tema buscar el consejo de algún amigo o pariente. Es mucho más eficaz y efectivo que neurotizar a su cónyuge. Hay que ponerlo nervioso al tipo, sí. Claro, hay que mandar otro tipo, ¿no? Sí, pedir un consejo a algún amigo. Hasta la hora, bueno, bien. Sí, mire que los consejeros... Sí, venga que yo le aconsejo, señora. Tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado porque hay consejeros de ocasión, sí, que andan incluso por la calle. Hay profesión de consejeros. Sí, cuando pasan las damas dicen, no tiene algún problema para que la aconseje. Desinteresadamente. Sí, yo por 10 lucas. El primer día. Mantenga el programa normal de actividades, por más preocupada que esté. Por ejemplo, no ir a trabajar puede empeorar las cosas. Claro, porque tiene más tiempo para pensar. Sí. Darse manija. Tampoco use sus preocupaciones para dejar de cumplir promesas que haya hecho, tales como llevar a pasear a su hijo. Y si te lo prometió, lo lleva a pasear. Te lo entiendo. ¿Por qué llorás, mami? Son cosas mías. Finalmente, distráigase. Ventile su mente viendo televisión. ¿Sabe la ventilada que se pega? Tenía ganas de terminar la nota el tipo acá. No, sigue la nota. ¿Ah, sí? Pero qué lindo ventilar la mente, ¿eh? ¿Sí? ¿Refrescarla un poco? Sí, sabe los vientos que soplan. Yo veo cada programa que son como ventarrón. Te ventilan la mente al punto que no te queda una neurona. Todo para allá y queda solamente lo que queda cuando sopla demasiado viento. Es decir, el desierto. La erosión. Pero este no es un programa para hablar mal de la televisión. No, nada. Usted ya habló tantas veces. Una tarea de no mal, pero habló de este tema. No, pero... Bien, dice... Juegue con el cubo mágico. Nunca lo puedo sacar, ¿eh? ¿De otros colores? De los colores que va dando vuelta, ¿eh? Ah, ese nunca lo puede sacar. Un pibe. Un día vino un pibe y lo sacó en 5 minutos. ¿Vio? Y casi lo estranguló. Se sintió malo. Sí, sí, allá donde laburaba yo antes, ¿vieron, Radio? Sí. Vino uno y... Ajá. Dice... Yo enseguida el primer día ya lo prendí así. Mézclemelo, le dije. Y yo, sí, y yo ya lo tenía así a 2 meses. Y todavía no había podido ponerlo igual, del mismo color, ni de una cara sola. Usted dirá, es que los chicos tienen facilidad para hacer los grandes. No, no. Que uno es un notario. No le eche la culpa a la edad. Y ahí lo tengo, todavía no lo puedo sacar nunca. De un color de cada lado tiene. El Senku, ¿se acuerda usted? El Senku. ¿Eso de los botoncitos? Sí. Oh, la vez que dejé menos, dejé 6. Y los pibes lo sacaban, No, tampoco. Bueno, dice... A ver. Juega el cubo mágico, cualquier otro entretenimiento que le agrade. Sí. El desconfío, el pincha número, el... Hay tantos juegos que le pueden... No posponga ni demore todas aquellas cosas que tienen plazos determinados. Por ejemplo, la luz. Por ejemplo, el vencimiento de la luz. Haga una lista de todo lo que le preocupa. ¡Ah, qué lindo! Esa es la literatura. Es ahí la literatura, una buena definición de la literatura. Una lista de todo lo que le preocupa a uno. Eso es el arte literario. ¿Qué otra cosa es, la novela, digamos, Emma Bovary? Tiene una lista de todo lo que le preocupaba a Flaubert. Sí, sí. Claro que Flaubert lo ha hecho con arte y esmero. ¿Eh? Flaubert era Flaubert. Se le salió Emma Bovary. ¿Eh? Las listas nuestras serán más melancólicas. Pagar plomero. Se me vence el yogur. Sí, todas esas cosas. Pero bueno, son literatura. Está bien. Son literatura. Buena literatura, la de Flaubert. Modesta la nuestra. Bien. Dice, agréguele las soluciones posibles. ¿Qué tiene que...? Claro, se compra, primero se compra un pedazo de papel. Librería. Dice, buenas tardes. O sea, ¿tiene papel? Tenemos. ¿Cómo para qué? Bueno, mire, yo tengo muchos problemas. ¿Quién no? Dice el librero, dice, este me va a vender rifa, ¿no? Entonces quiero un papel tal en el que pues yo pueda anotar en una columna, en el lado izquierdo, mis problemas y en el lado derecho, en otra columna, las soluciones posibles. Ah, dice, sí tenemos. El papel que viene impreso especialmente. ¿En la editorial de los restos? Sí, sí. Mire, ese papel. El papel que viene ya se compra en toda la farmacia. Dice, problemas. Unos renglones largos. Sí. Tema. Y del otro lado, soluciones posibles. Sí, un renglón chiquitito. Y después arriba, fecha.
Ajá. Nombre, dirección. Tu sitio anota. Muy bien. Problema. Me duelen las muelas. Soluciones posibles. Y al dentista. Papá, sí, me. Sí, se me cae el pelo. Solución posible. Ninguna. No hay nada, le aseguro que no hay nada. ¿Eh? Mi cuñado se ha instalado en casa. Solución es posible. Ponerle cucarachis en el puchero. Toda la lista y cuando termina se siente fenómeno. No se deje atrapar por el pánico. Ah, no, es peligroso. No, no. No salga. Ni beba cuando se vea enfrentado súbitamente a una situación difícil. Sí, porque hay gente que busca la solución a sus problemas en el fondo del vaso. Y tiene un problema y enseguida será la bebida, que dice. La revista alemana. ¿Problema? Una caña. Bueno, eso no es. No deje de tener presente algunas soluciones alternativas por si fallan los recursos en que confía en primer término. Qué linda frase, ¿eh? Sí. Me hubiera gustado haberla escrito, sí. Para matarme ahora mismo. El tener soluciones de recambio le ayudará a mantener el equilibrio emocional. Establezca un presupuesto realista si está pasando por aprietos económicos. Y no piense que la solución está en el juego. ¿Cómo no? Para sí. Plata o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Usted necesita 10, tiene 5. Uh-huh. Y juégueselo. Juégueselo 5. Yo traigo los 5, no hace nada. Con los 5 no hacemos nada. Por ahí hace 15. Por ahí hace 15. Por ahí hace 5. Bueno, bien. Establezca un programa de visitas periódicas al médico. Ah, acá, sí, todos los días. Todos los días. ¿Quién es? El muchacho de los problemas. Qué puntual siempre. Sí, bueno, pero ya lo examiné ayer. Bueno, ayer es ayer. Bien, soy, ¿me entiendes? ¿Cómo era su nombre? Bien. Adolfo, digo. Examine si tiene problemas físicos. ¿El médico? Sí. O si a lo mejor usted es de las personas que temen enfermar. O piensan infundadamente que están enfermas. Yo creo que todos tememos enfermar. Sí, pero están los tipos estos, los hipocondríacos. Sí, eso que dice que... Sí. Todos los médicos dicen, no, que lo suyo es psicológico. Sí. Tengo 15 tobillos, es psicológico. Culto así, me lo dicen. No, eso es todo usted acá, que le voy a... Por la duda, mire, voy a poner una bota de yeso para que se transmita. Ah, dice, pero es un virus que anda. El virus de... ¿Por dónde? El virus de los pozos. No se sienta avergonzado de ver al médico. No, ¿por qué? Ah. Sí. Hay gente que lo teme, sí, es medio tímido, ¿no? Si alguno de sus amigos está atravesando por situaciones difíciles, no tema prestarle ayuda. Sí. Auxiliar a los demás levantará su ánimo. No entre la variante del autoengaño, buscando culpables o culpando a todo el mundo. Nuestras dificultades están en nosotros. ¡Ah, termine nada! Estoy cansado. Ya tiene las soluciones para todo. Esto es, yo creo que el error básico de esto, es la denominación que se le da a los dramas del espíritu. Y se los llama problemas. Yo creo que son otra cosa. Porque fíjense, esa misma palabra sirve para designar aquellas operaciones de orden matemático que se le plantean a los chicos en el colegio. También se llaman problemas. No estoy diciendo aquí una cuestión de orden semántico, una cuestión de orden espiritual. Sí, usted habla de problemas y soluciones. Creo que mejor se aplican estas palabras a los triángulos rectángulos, a los números enteros, que no a las personas. Porque cuando una persona pierde un ser querido, cuando una persona sufre un desengaño amoroso, en fin, los infinitos dramas que caben en el alma humana, eso no es un problema, no hay solución para ese problema. Como si todo consistiera en encontrar un remedio de orden científico para los males espirituales, un remedio que existe pero que nosotros ignoramos. No es así. No es así. Los dramas no son problemas, son dramas, son tragedias. Y no tienen solución. Entonces lo que hay que hacer es desesperarse legítimamente.
Déjeme que me desespere. ¿Cómo que no me desespere? Me quiero desesperar, como he dicho ya infinitas veces en este programa. ¿Qué es esto de padecer los tormentos que hemos enunciado anteriormente? Es decir, muerte, el crimen, la iniquidad, la injusticia, el desencuentro. Y no conmoverse uno y tomar un baño caliente. No quiero tomar ese baño. Y ese baño mágico que ofrece el doctor Isidoro. Es el baño de la insensibilidad. Y no quiero volverme nunca yo en ese río y en esa fuente. Cuando ocurre algo terrible, quiero que me duela. Y empezaré a preocuparme el día que no me duela. De modo que, no compartimos lo que dice eso. No haga nada. Si le pasa y si tiene problemas, sufra. Sufra. No anote en un papel, no. No se bañe, no. No vaya a visitar los parientes, no. No vaya a buscar el cable por teléfono, se compre el cubo mágico, no. Aguántesela y beba, como hemos dicho, la copa del dolor hasta las heces. Es la manera de ser auténticamente humano. Los hombres no tienen problemas en el sentido escolar y del manual de ingreso. Tienen dramas y tienen tragedias. Y no se solucionan con el cerebro mágico ni con los consejos del doctor Isidoro. Se me dice uno que ha tenido muchas tragedias y que si alguno no tiene, es el de no haberla solucionado con un baño caliente. Vamos a escuchar a Daniel López. Muchas ideas para tener una casa hermosa. Hay gente que no tiene una casa hermosa porque no quiere. Porque no tiene voluntad. Sí. Porque no tiene voluntad. Y después se queja. Es cierto. Ay, que no tengo una casa hermosa. Bueno, pero usted tampoco hace nada. Nuestra casa, en su totalidad, debe dar respuesta a las necesidades de quienes la habitan. Ambientar tiene que ver con el sentir y los estilos de vida de cada uno. Todos los lugares condicionan conductas. José Naroski. Todos los lugares condicionan conductas, no está mal. Es buena frase. Es una buena frase, hasta me atrevería a decir que es cierto. Uh-huh. Es muy cierto. Uno, por ejemplo, no tiene la misma cara en la tribuna de Banfield que en el Ministerio de Educación. Claro. Sí, sí. Es distinto, y hasta en la manera de pararse de uno. Dice, los colores, los materiales, se unen en un diálogo perfecto, ¿qué tal? Transmitiendo sensaciones, etcétera. Quizás para que la casa resulte cómoda no es necesario seguir un estilo específico. Simplemente animarse a olvidar la palabra prohibido y encontrar con buen criterio la forma de distribuir y armonizar, un larguísimo exordio, sin ningún interés. Pero vamos a los consejos concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer en el pasillo? ¿En el pasillo? ¿El pasillo? ¿Para qué está? El pasillo es una casa para nada. Para tomar fresco únicamente. ¡Está loco! No, el pasillo de afuera, el de atrode, mira, un pasillo. Un pasaje. Sí, el pasillo está ahí, para ir al baño o algo. Y está de paso. Algo sin gracia es un pasillo. ¿Qué va a poner ahí? Todo no, queda no mal. No entra nada. Si pone un mueble no puede pasar usted. Sí. Un diván si tampoco. Claro, cuelga un cuadro, no se ve. Ni se le ocurre colgar unos platitos de esos que cuelga la gente. Porque va a la noche, va al oscuro al baño, se lo lleva por delante, los platos, se le cae el plato, usted empieza ahí en pata a bajar santo del cielo. Sí. Y se le van a puesto estos pilas, dice usted. Y se juntando, agachado ahí, un espectáculo denigrante. ¿Qué hace? ¿Qué vos colgás acá? Después, primero se lleva por delante el platito. Sí. Después pasa y se arranca un pedazo de hombro con un clavo. También, se queda ensartado ahí. Claro, el pasillo es un error. Sí, no hay que poner nada en el pasillo. Acá, sin embargo, dice que es necesario contar con una fuente central. ¿Cómo va a poner una fuente en el pasillo? Ahí sí que se la va a llevar por delante. Claro. Que ilumine toda una fuente de luz. Para localizar cerraduras, picaportes, puertas, timbres, escalones y desniveles. Bueno. Entonces debe ser el pasillo de entrada. Sí, debe ser ahí en el zaguán. Sí, el zaguán. Ah, claro, porque la casa, ¿sabe dónde es? Es una casa de departamentos tipo casa. A ver si me entiendes. Sí, lo entiendo. Hasta ahora sí. Somos un terreno largo, somos 6 departamentos. Uh-huh. ¿Eh? Yo vivo en el último. Uh-huh. En el E. En el E, sí. Son 6. Y está el A, el B, el C, el Che. Ah, tiene Che también. Sí.
El D y el E. ¿Y el suyo es el último? Y el mío es el último, el que da de frente. Todas las puertas dan de costado para el pasillo. Y el mío, el último de todo, la puerta da de frente. Sí, está bien pintadito. Al pasillo. Entonces, claro, en el pasillo yo tengo que tener algo para prender la luz, porque si no se me rompo la crisma. ¿Vio la rejilla que hay en los pasillos? Sí. Escúcheme, un día el pibe del Che sacó una de las rejillas, sacó. Y usted metió un pie. Ahí está, ¿le conté? Sí. Metí la gamba dentro del hueco del arco. Yo soy de pie chico, ¿vio? Sí, sí, lo he visto. Y este... Y metí la gamba adentro. Y todo el agua podrida. No, escúcheme, ¿cómo el agua podrida? Sí. Era de los del Che. Sí, porque era de los otros. Nosotros, yo he hecho un poco de abricol, algo. Ustedes no echan nada, incluso tiran toda la... Sí, me imagino. Y y en un grito ahí, empecé a gritar. Y no salió ninguno porque se creyeron que yo volvía borracho o algo, ¿no? Entonces nadie salía. Tenía miedo que lo y a la mañana me encontró el diarero. Pero dice, lo veo más petizo. Así que el pasillo hay que arreglarlo bien, ¿vio? Sí, sí, es cierto. No, le iba a decir otra cosa, pero no. No importa, no, si no lo quiere no me lo diga. No. Bueno, no, mejor no me digo nada. A ver, después, ¿el estar qué? El estar en el pasillo. El cero estar. Ah, puede ser eso. La sala de cero estar. O sea, la sala de estar, en algunos idiomas, es también la sala de ser. Ajá. Bien, está bien eso. Sí, sí. Debe ser tremendo. A ver, ¿qué más? El comedor. El comedor mantiene frecuentemente una relación directa y franca con la cocina y el lavadero. En mi caso es una relación tan directa y franca que es... Es todo. El comedor es la cocina y es el lavadero, ¿me entiendes? Tan estrecha es la relación que hay. Con los tres moqueteros. Las divisiones, dice, no deberán ser... No, tenemos que terminar con las divisiones y las falsas antinomías. Porque no nos conducen a nada. Eso, dijo uno. Las divisiones no deberán ser necesariamente paredes. Ah, no, ¿qué le ponemos? Y puede ser biombo. No, pero el biombo se cae. Sí, se ve. Ese que toca el biombo, lo toca de mala gana. Bueno, no, puede ser elementos virtuales. ¿Elementos virtuales? Virtudes. Digamos, la fe, la caridad, la esperanza, los pone como divisorios. Y a menudo lo logra. Bien. Que insinúen los límites. En vez de poner la pared del baño, usted le pone como una sugerencia, qué sé yo. Una toalla ahí. Sí. O sea, como es la obra moderna de teatro. Claro, usted se tiene que imaginar. Mira, usted se imagina todo, está todo... Nuestra casa es como un escenario, está todo sugerido. Claro. Dice... Mire, yo no sé, ¿no? Porque de teatro moderno no entiendo mucho. Quisiera creer que este es el baño, dijo un tipo. Creyó bien, le dice que estaba adentro. Una buena cosa para una casa hermosa es una barra que funcione como breakfast. Ah, hasta barra la entendí. Chocolate... chocolate dietético. Como que funcione como desayuno. Ah, desayuno ahí de parado. Claro. O como tabla de planchar también. Ajá. Pero qué asquerosidad. De plancha le quedan todas las camisas, escúcheme. Incluso puede estar planchando y desayunando a la vez. No sería la primera vez. También puede servir como apoyo para servir. ¿Y para...? ¿Ah, sí? Sí. El límite puede ser transparente. Un vidrio. Claro, una mampara. No, sí, eso que hay ahora en los negocios. Y para arriba, alacenas y estantes con doble frente. ¿Cómo con doble frente? Así puede abrir el vecino también. La alacena. Alacena compartida, ¿será? Después... Qué lindo se encuentra con el vecino, las dos manos ahí. Claro, está bien. Una puerta da a su casa y otra al de vecino. Ah, al lado. Ay, qué linda. Y usted abre para sacar la yerba y lo encuentra al vecino. Le dice, mateando, vecino. Todavía no, ese tipo. Bueno, después también podrán colocarse columnas para atravesar circulando con la vista. ¿Cómo con la vista?
En el comedor deberá contarse con una buena iluminación dirigida hacia abajo, hacia la mesa. Nada de tiro sal. Eso dijo. No hay que pegarle tan arriba a la pelota. La pelota hay que entrarle bien en medio de la pelota. Ahí de lleno. Preferible que abajo, donde más le duele al arquero. Claro. Arriba hacen pose, abajo, ahí los quiero ver gateando. Sí, sí. No llegan, ¿eh? ¿Me entiende? Y yo le voy a dar otro consejo. Usted cuando va a patear, baje la punta al pie. Ajá. Baje la punta al pie. Va a ver. Eso me lo enseñó uno una vez. Que baje la punta al pie. Cuando va a patear, baje la punta al pie. Si no quiere que se le levante el tiro. Bueno, a ver. El baño. El lavatorio, dado que no implica ninguna actividad privada. ¿Cómo? Si no tiene privacidad en el lavatorio. ¿Y dónde la va a tener? Ah, el lavatorio propiamente. Bueno, ya sé lo que ha querido decir. Claro, claro. Bueno, perfectamente puede ubicarse fuera del ambiente. Ah, la pileta fuera del baño. Ahí en el pasillo, incluso. Claro, incluso para ahí. Pasillo que va a la pieza, digamos. Claro. Bueno, en algunos hoteles, particularmente en Europa, y esta costumbre, está la pileta está dentro de la pieza. En los hoteles antiguos también era así. Ajá. Ahora ya... ¿Del registro de las condiciones? Claro, tiempo. No, yo tampoco. No, a mí me da... Yo soy una persona... Yo para verme los dientes tengo que estar completamente solo. Si no, yo no me lavo. Me da una cosa que... Y a mí los baños públicos, eso... ¿Sabe lo que me da más pudor? Es escupir el agua, discúlpeme. Claro. Y no hay forma. Un día entró un tipo, yo me estaba lavando los dientes, ¿no? Y justo estaba haciendo un buche, y entra un amigo. Y me sorprendió. Y yo, imagínese, no iba a desalojar mi boca delante de él. Y se de tripa al corazón, me lo tomé. Se trabó. Pero es bueno el antiguo, ¿no? No, ya. Sí. Bueno, si el espacio y el factor dinero lo permite, sí, porque con plata cualquiera. ¿Qué tiene que ver el dinero? No, acá dice otra cosa. El lavatorio, fuera del ambiente, ¿no? Y usted puede contar con un lavabo, una bacha. ¿La bacha? No tengo. ¿Tiene bacha? No, realmente no. Una bata, dijo. Un vanitor. Ah, un vanitor. Vanitoris. Sí, vanitori, ¿no? Vanitoris. Vanitatis. Y un mueble para tener a mano toallas y elementos de higiene, porque queda fulero sacar el melón. Dios, no hay nada más desagradable que una persona con ínfulas incluso de legal. Que abre la puerta de los lugares excusados y saca medio cuerpo afuera, la cabeza afuera y a voz en cuello reclama la presencia de algún familiar para que le traiga algún elemento de higiene como una toalla, etcétera. Los pelos parados tienen. Claro. La persona que ingresa al baño deberá salir de él perfectamente compuesto y del todo, no por la mitad. Bueno, siguiendo todos estos consejos, usted puede tener una casa hermosa. Si tiene imaginación y voluntad. Si tiene imaginación, ¿para qué necesita el dinero? Usted va a una inmobiliaria y le dice, mire, tengo una imaginación bárbara. Sí. ¿No me da una casa de 300 metros cuadrados con fondo y pileta? Yo la dejo de citar. Claro, no importa. Claro, yo con muchas... Con papel passepartout, con todo eso yo le arreglo cualquier cosa. Y es lo que uno aprende leyendo esta revista, usted. Que se averió un transatlántico, no importa, ¿eh? Viene lo de los astilleros. ¡Ay, dice, se me está hundiendo el transatlántico en el mar de los Sargazos! ¡Ah, no importa! Dice, con un poco de imaginación, capitán, ¿eh? Te podemos calafatear. ¿Aquí dónde se agujereó? ¿El Titanic? Con esta gente de esta revista no se hubiera hundido. Con dulce membrillo le aconseja. ¡Claro! Chocamos contra un témpano que para qué le voy a contar. Dice, no importa. Dice, hurguemos en el baúl de la abuela.
Dice, ya la bajamos en un buque salvavidas, la abuela. Y le dice con unos broches, unas tachas. Sí, todo tiene solución. Todo tiene solución. Y queda divertido. Claro, y queda tan divertido. No se tiren que es peor de la gente, bueno. Yo vi la película, ¿eh? La Naufragio Titanic. Sí. 7000 extras ahogados en esta gigantesca superficie. Bueno, vamos a una pequeña tanda publicitaria dedicada a las personas que tienen... Gustavo San Martín nos cuenta esta historia, a ver. En 1967, el New York Times publicó un aviso diciendo: deposite $10 en X lugar, que a fin de año los que, pues, depositaron ese dinero tendrán una gran sorpresa. 7 meses después del aviso, llegó fin de año y apareció en TV un hombre diciendo: a las personas que depositaron $10 acaban de hacer millonario una persona. Pues no es tan... No es muy ingenioso. Más ingenioso era el tipo aquel de las apuestas. ¿Cuál era? Claro, el tipo que... Yo no me acuerdo, voy a tratar de acordarme si toca exacto. Un tipo hizo la siguiente inversión. Eligió, digamos, 2.000 personas. Y ante una pelea, supóngase, usted sabe que allá se apuesta mucho, ¿no? Ante una pelea, escribió a 1.000 personas diciéndole que iba a ganar, qué sé yo, Patterson. Y a otras 1.000 diciendo que iba a ganar Johansson, digamos. Entonces, nada más que esto, señor fulano de tal, le informo que la pelea Patterson-Johansson terminará así. Si usted quiere apostar, apuesta. Firmado fulano de tal. Fa. Termina, ganó Johansson. Entonces le quedan 1.000 tipos. Hay otra cosa, juegan los gigantes de Minnesota contra los caranchos de no sé dónde. 500 y 500. Le escribe que le avisó que iba a ganar Johansson. Bueno, ahora juéguese por los caranchos de Minnesota. Pero no, después le quedaban 500. Supongo que ganaron los caranchos de Minnesota. Escribe el que le dio el dato de los caranchos de Minnesota. Juéguese tal, le quedaban 250. Cuando le quedaron 250 dijo, bueno, me imagino que habrá apostado a Johansson, a los caranchos de Minnesota, a Pularo y a Zuta. Muy bien. Ahora, si quiere un dato de verdad, deme $500. Si le estoy diciendo cifras de cartas y de guitas, deme $500. ¿El tipo? Claro. Supongo que muchos habrán agarrado. Excelente. Bueno, de los 250 después le quedaban... Se mandó el dato. Sí, sí. Le quedaban 125. ¿Quiere otro dato mejor que el que le di la otra vez? Ahora son $1,000. Y de los 125 le quedaban 67 y medio. Uh-huh. Digamos que le quedaban 64, así puedo seguir. Ajá. Yo soy el que... ¿Se imaginan? Los 64 de esos tipos ya algo habían ganado. Claro, claro. Bueno, quiere un dato fenómeno, $2,000 le cuesta ahora. $32 le quedaban. Póngase en el lugar de uno de los 32, le acaban de dar 7 datos ganadores todo. Y dice, y usted además viene dulce porque ha jugado, claro, plata y ha ganado. Claro. Quiere uno bueno, son 5 lucas ahora. Y yo qué, ¿cómo era 5 lucas? Y viene el dato, y le quedan 16. Y a eso dice, y así, billones. El delito del cual lo acusaron finalmente este señor fue de uso indebido del correo. Una cosa así, muy, muy técnica. Muy técnica. Pero es una idea fantástica, ¿eh? Yo la voy a hacer mañana. ¿Sabe qué pasa? Que no tengo ni para estampillas. Y además a mí me da por jugar yo. Claro, se tienta usted. Claro, me tienta yo. Bueno. Para el Centro Educativo Velasco, el CBC no es un problema. Venite a Velasco 441 a 2 cuadras de Canning y Corrientes. Gire la ruleta y gánele a Rossi. Almuerce o cene gratis. Rossi, Córdoba y Gascón, abierto hasta la madrugada. ¿Escolaza? Sí, hay escolazo. ¡Oh, qué lindo, eh! A ver, dice, tráigame un plato de almóndiga. Sí. Y viene el mozo con la ruleta y dice, doble o nada. Claro. Bueno, uno se escolazo, al otro día uno cuando cierra, ¿no? Hizo saltar la cocina. Hace muchos años, venían unos tipos en un barco, ¿no?
y vieron que venía otro barco. Ustedes han visto la película muchas veces. Le hicieron señales al otro barco, el otro barco nada. Vio esas señales que tiene, luminosa. Que le pasa, jugada de quiniela, se pasan por... Pero del otro barco nada. ¿Qué son giles estos, nada? Bueno, vamos a abordar a este barco a ver qué pasa. A ver, una catástrofe. El barco intacto. A bordo nadie. Yo somos un tipo ahí, cubierta, nadie. Camarote nadie. Poa, en la proa nadie. En la popa nadie. A babor nadie. A estribor nadie. Ese era el María Celeste. Ese era el María Celeste. Era un barco que yo creo, yo no me acuerdo muy bien cómo era esta historia, pero me parece que había zarpado de Nueva York. Y que, bueno, la última noticia del María Celeste, antes de ser abordado, tenía 10 días de antigüedad. Y el barco, por cierto, estaba intacto. No había nada. Alguien encontró por ahí, arriba de una mesa, una aceitera. Y la aceitera estaba paradita arriba de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que no había habido marejada. Quiere decir que no había habido tormenta. Los botes salvavidas. No estaban los botes salvavidas. ¿A dónde están los botes salvavidas? Si lo sabía, no estaban. Y entonces se armó un lío bárbaro. Porque se llevaron el barco. Yo creo que a Lisboa se lo llevaron. Y se lo devolvieron a los dueños del barco, que era una compañía naviera. No había mucha gente. He dicho que no había nadie. Quiero decir, no se había embarcado de todos modos mucha gente en el María Celeste. No había 500 tipos, ni 2.000, ni 40. Yo no sé si llegaban a la docena. Eran poquitos. Creo que eran 7 pasajeros y algunos tripulantes. Una cosa así. Y había una o dos minas, nada más. Estoy tocando de oído porque la historia hace rato que yo no la... Cierto, toco de oído, usted sabe. El capitán parece que era un hombre muy competente. Y decidí que tonto no era. Y entonces empezaron a preguntarse qué pasó. ¿Qué pasó con esto? Bien, nunca se supo. Pero ha habido tantas teorías que es apasionante recordarlas. Les cuento algunas. Son obvias las primeras de ellas. ¿Qué se le puede ocurrir a un mal autor de teatro? Bueno, que todos enloquecieron y se tiraron al río. Digo, al mar. Que hubo un drama pasional. Que el capitán se enamoró de la mujer de uno. Y el tipo los cachó justo. Y que dice que vas a ver, que te tiró al agua, que no me tiré, que córrase, que deje, no se meta, que comedido se tiraron todo. Chao. No eran tantos. Entrevero que el señor lo defiendo yo, que no me empujé, que si te metí a separar. Ahí. Pero ¿cómo? ¿Y los botes salvavidas? Dijo uno. Y no habría, dijo. ¿Qué es eso? Bueno. Que vino una bestia marítima, como esos pulpos gigantescos, que al parecer solo existen en los libros y en las películas, y que estaban todos ahí asomados y que cachó un tentáculo por tentáculo, a dos por tentáculo se lo mandó a todos. Cada uno que se asomaba sacaba el pequeño tentáculo, por no decir de otro modo, pues, Y le vio cómo son los monstruos marinos, ¿no? Sí, sí. Ah, es lo que tiene. Son muy ambiciosos. Ah, el monstruo marino no se conforma ni con uno ni con dos víctimas. O todo o nada. Sí, dice plata o nada. Bien. Y aquí empiezan las más raras. Las más raras. Desde luego han estado los tipos de los extraterrestres que se anotan en todo. Estuvieron. Estuvieron. Adivine qué. Andaban por la noche y paró ahí un plato volador, qué sé yo.
Y se los portó a todos para arriba. Dice, el barco lo dejamos tranquilo. Suban por acá, no, por acá, señor, por acá, caballero. Dice, nosotros somos de una civilización muy superior, no va a comparar con esta. Dice, venimos a juntar algunas muestras. Adivine a quién le tocó. Pase por la tapuera, cerró la puerta y adiós, María Celeste. Una que me fascina es esta. Habían construido una plataforma para mirar carreras de natación alrededor del María Celeste. E incluso sacaban los botes salvavidas para tirarse y correr hasta el barco por plata. Extraordinaria es esa, es extraordinaria. Un día, qué sé yo, le falló el cálculo a los tipos y se quedaron todos afuera. Esa me gusta más que todo. ¿Y usted tiene alguna? No, no, no. ¿Hay una? No, no la puedo empardar. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? La seguidilla de salvatajes no está mal, Se cae uno al agua. Se tira uno para sacarlo. Se tira el otro para sacar al otro. No hace pie. Se tira un tercero, se tira un cuarto, un quinto, llegan a 11 y listo. Incluso el último que se tiró, se dio vuelta después. No hay nadie. Y el de atrás le dijo, no hay más, hermano. Sos el último. No haberlo sabido, ¿no? Pero de todos modos es lindo que existan, Horacio, en este mundo, más cosas de las que tú cuentas en tu poesía. De modo que es preferible que existan misterios como el de María Celeste y no que existan explicaciones. Fíjese que esta historia que estamos recordando tantos años después de haber ocurrido no sería hoy recordada si hubiera quedado un tipo a bordo del María Celeste que hubiera explicado. Porque a lo mejor la explicación hubiera sido baladí. Sí, sí, sí. Lamento y bueno, se enfermaron todos de sarampión. Apestaron, lo tiré al agua. Ahí termina todo. Ahí termina. Ahí termina. Tiro, para finalizar con esto. Yo, si tuviera que apostar mi guita, jugaría a una que es un poco malévola y que también circula por ahí. Los tipos del barco que abordó al María Celeste mienten. No es cierto que no hubiera habido nadie a bordo. Algo pasó. Yo, si fuera de la cana, y me vienen unos tipos y me dicen, usted sabe, no me va a creer. Encontramos un barco en alta mar y no había nadie. Venía navegando, qué sé yo. Ah, sí, digo, que no había nadie. Cabo, tienen suerte que yo no soy de la cana. Pero no le gusta esa. Sí, sí. Yo creo que mentían, en serio. ¿Sí? Yo creo que mentían. Yo creo que algo pasó. Que es mentira que María Celeste hubiera venido sin nadie a bordo y con la aceitera ahí. A la deriva. Algo pasó con el buque cuyo nombre sabía. Yo creo que es un buque de nombre italiano. Con un nombre de un señor italiano. Es el buque. Digamos, Américo Vespucci o algo así. El otro buque, el que encontró al María Celeste. Así que algo debieron tener que ver. Lo digo ahora, después de tantos años. Ya son todos finados. Bueno, para la gente del María Celeste, donde quiera que esté, vamos a dedicar este tema musical. Fabián Marcelo G.C., que dice que tiene 19.215 minutos grabados de cassette con nuestro programa. Yo creo que este hombre está loco. Es mucho. Hay que tener guita para comprar todo. Tiene, espérese. Tiene 270 cassés grabados del programa desde noviembre del 86. ¿Cómo de noviembre del 86? ¿Y antes qué hacía? Hay que dedicarse un poco más. Claro, hay que dedicarse un poco más, querido. Y, escúchame, si no te gusta el programa, no lo grabé. Ahora, si te vas a poner de mala gana a grabar, porque sí, para decir, ay, grabé, bueno, de mala gana nada.
Yo para grabar 270 cassettes no grabo ninguno. ¿Eh? O grabo todo. Claro. Y dice que podría volver a escuchar viejos programas durante 13 días, 8 horas y 15 minutos en forma continua. ¿Eh? Qué terrible, ¿no? ¿Eh? Escuchárselo. Bueno. La gallina, turuleca, está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho. Ay, me equivoqué, ahora. Ahora. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Voy, voy. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve, quizá. Oh, Paco, la gallinita, déjela, la pobrecita, déjela que ponga diez. Muy bien, maestro, tú me dirás, y nosotros también nos las tomamos. Y muchas gracias a todos, y qué sé yo. Y gracias. Y por dos palabras. Sí. Gracias. Sí. Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas. Muchas veces hemos hablado de los centauros aquí. Un animal hermosísimo, hermosísimo el centauro. ¿Por qué es la mezcla del centauro, como hemos dicho tantas veces, de dos animales bellísimos? Son el ser humano y el caballo. Son lindos, son lindos. Dice que los primeros centauros estaban hechos de otro modo, ¿no? Que era un sujeto, un tipo, de cuya espalda salía la parte posterior de un caballo. Después se convirtió en lo que conocemos ahora, un caballo de cuyo nacimiento del cuello sale el torso de un hombre. Pero el de antes tenía pata de hombre, las patas de adelante eran de hombre y solo las de atrás eran de caballo. Bien, todos hemos conocido la historia aquella, la pelea de los centauros, el día aquel que fueron a una boda y que la raptaron a Hipodamía, la novia esa de Piritó, y que se armó una, que Dios te libre. Se agarró un centauro, como decía yo, y se la llevó en ancas de sí mismo. Bueno, hemos contado muchas historias de centauro, de Quirón, de Neso, de todo lo que usted quiera. Pero hay algo que siempre me causa mucha gracia, y que es la explicación de la superstición del centauro. En general, toda explicación de una superstición es otra superstición. Y se escribe así en general. Dice, los griegos no conocían la equitación. No conocían. Quiero decir, no conocían la equitación, pero conocían los caballos. A esa ignorancia de la equitación suelen atribuir algunos historiadores y glosadores vivillos la creación del centauro. Del siguiente modo. Cuando los griegos vieron por primera vez a un oriental cabalgando sobre un caballo, creyeron que se trataba de un solo ser. Pero vamos, eran estúpidos los griegos. Yo creo que eso ni siquiera ocurrió con los indios americanos, que tampoco eran estúpidos. Veían efectivamente que había unos tipos, los españoles, extraños, sobre otro animal extraño, pero ni por un momento se les debe haber ocurrido a esos indios, que por otra parte eran capaces de una ciencia bastante adelantada, suponer que eran la misma cosa, porque además los veían bajarse del caballo, ¿me entiendes? Y creo que no se precisa hacer ninguna lumbrera para darse cuenta que un tipo a caballo es un tipo a caballo. Le digo más, yo cuando vi mi primer tipo a caballo, tendría, qué sé yo, 3 años, 4 años. Y miren que era sonso yo a los 4 años. Más sonso que los griegos y que los aztecas y que... Sin embargo, nunca se me ocurrió suponer que era un centauro o que era una... No, dije, viene un tipo a caballo. Pero fíjese usted, por ejemplo, imagine un artefacto que nosotros nunca hemos visto. Digamos una moto japonesa nueva. Nunca la hemos visto, ¿no es cierto? Nunca la vi, no sé. Y un día vemos un tipo en la moto.
¿Qué vamos a decir? ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Un hombre con ruedas! Todos necesitamos regalarnos a nosotros mismos. Esto es una paradoja absurda. El regalo, ¿qué cosa es el regalo? Bueno, no esto que dicen. Se necesitan dos personas para que haya un regalo. Sí, señor, es verdad. Igual que se necesitan dos teléfonos para que este invento tenga algún sentido. Porque el sujeto que inventó el primer teléfono bien está. Pero el genio fue el que inventó el segundo. Todavía es más intolerable la conducta de algunas personas que para limpiar una ligera mancha en una mano o en la cara, en lugar de emplear el agua, se humedecen los dedos en la boca. ¿Qué impresión causarán todas estas personas a los que han de darle la mano después de haberla visto ejecutar tal acto? Oh, a mí me pasó en la embajada de Bélgica. ¿Tenía una manchita? Yo tenía una manchita en la cara. Porque, ¿qué voy a andar yendo hasta el baño? Después, uno se fíjese, ¿no? Es un riesgo. Sacarse una manchita a la cara con agua de un baño que uno desconoce es un riesgo. Primero, las canillas de esos baños desconocidos suelen tener dos velocidades. Nada y muchísimo. Y usted empieza a abrir la canilla y no sale nada hasta que de golpe sale una especie de pequeño Niágara. Salpica el pantalón. Salpica el pantalón, todo no sale del baño, todo salpicado, lo mira la gente, dice. O tiene que quedarse ahí hasta que se le seque la ropa, es tremendo. Con el secador que hace ruido. Sí, con el secador es el secamano, que echa viento nomás. Claro. Bueno, de modo entonces que lo mejor es efectivamente limpiarse un poquito de saliva. Ahí ya está, ahí está. Ahí te salió. Utilizando como ahí. Espejo alguno de los cuadros de la embajada. Los anteojos de alguna persona, etc. Pues en la embajada de Bélgica yo procedí a esta simpática maniobra y el embajador se enojó. Se enojó. Dice, ese que acaba de cometer usted es un acto incivil. ¿Lo echó? No, me lo hizo... ¿Se lo advirtió? Me lo hizo notar ahí delante de todo. Ajá. Y yo me puse mal. ¿Se enervó usted? Le dije, señor embajador, señor secretario de la embajada, señor cónsul, señor agregado cultural, he visto sospechada mi probidad solamente por atender de un modo razonable a un acto de higiene. Sí, gracias. Quiero decir, no solamente en descargo mío, sino como una postulación de orden espiritual, que desde muy niño he sido acostumbrado por mis mayores a sacar las pequeñas manchas de mi cara mediante una modesta cantidad de saliva. Este hecho, lejos de ser antihigiénico, revela la honda preocupación que en mi educación han puesto mis mayores. Y usted, señor embajador, que se llena la boca hablando de higiene y buenas costumbres, suele andar, me lo han dicho sus vecinos, por la casa descalzo, ofreciendo un espectáculo poco edificante. Ahí dice que yo ando descalzo en los ojos. Y si vos, que un día te fui a visitar a tu casa y entré porque estaba la puerta abierta, dice, las medias tiradas por ahí, la ropa, una mugre, me dice el tipo. Ah, tenía confianza. Y no, pero es que en realidad porque él, la vida oficial es embajador. Ah, está bien. Pero él se gana la vida como quiñelero. Todavía tiene mucho tiempo. Claro. Y yo lo conozco bien, ahí nos agarrás. Yo ya abandoné, digamos, el protocolo. Le digo, si andás buscando que te meta una piña, te la meto. Mirá, le digo, Cachi, que entre nosotros no la vas a ir de embajador, vos. Acá, para estos giles, puede ser, pero yo te conozco del barrio. Vos conseguiste este puesto por un acomodo que yo vi ahí. Trapito al sol. Y se enojó la gente, además. Dice, un momento, dice un tipo, yo no soy ningún gil.
¿Y usted? ¿Qué soy? Le pregunté yo. Y dice, soy pesado, me dice usted. Y ahí se levantó un amigo mío, que es agregado cultural de un país X. Y me dice, vos te haces el vivo con este porque lo ve fácil, hiciste el vivo conmigo. Le dijo al otro tipo. Al otro tipo, le dijo. Y el otro, y se levantó un amigo del otro, ¿y qué te pasa vos? Se levantó otro, ¿cómo que me pasa? ¿Cómo que me pasa? Si yo soy el marqués de Peratallá, el marqués de Peratallá, te voy a encajar un choque. Y ahí medio, vio, viene el agregado cultural de los Estados Unidos y nos quiere separar. ¿Y vio para qué? Es peor. Ah, le metió la mano a uno ahí. ¿Qué toca? Sacá los pies. Dice, mira que mi gobierno va a mandar una protesta, que tu gobierno mandó una protesta. ¿Sabés lo que hacemos en la embajada nuestra con la protesta que manda tu gobierno? Sacá los pies ahí que te sirvo. Y por ahí, yo no sé cómo fue, voló una piña, yo no sé quién fue, creo que era el secretario general de las Naciones Unidas. Y se agarraron todos. Y ahí se trenzaron todos. ¿Y las mujeres? Y las mujeres, ¡déjalo, papi! ¡Déjalo! Dice, a ver si este Gil, dejá, largame, dice, a ver si este Gil me va a llevar por delante. ¿Sabés? Dice, ¿en cuántos países fui embajador yo, Otario? A ver si se cree que es la primera reunión que vengo acá, que vos venís acá, para comer masita de ojo nada más, diplomático, su vieja. Le dijo, aterriza la luz. Estaba cerca la comisaría, se ve que algunos vecinos, los vecinos están hartos ya, de la embajada. Cuando empieza el lío, sí. Incluso tienen un vecino al lado que cada vez que se pelea con la mujer se le refugia en la embajada. A buscar asilo. Le pide asilo político para dormir. Bueno, y fueron a la comisaría a buscar ahí, llegaron los de la yuta, atracaron el mionca y adentro todo. Sin preguntar al condicionador. Nada, qué embajador ni que nada, la inmunidad diplomática. Dice, yo quiero acá la impunidad diplomática, dijo uno. Sí. Dice, yo te voy a dar impunidad diplomática, ahora vas a ver, dice. Todas las 48 horas, dice. Demorado. Hay varios que están adentro todavía, pero no tenían documentos. Ah, claro, andan sin documentos. Claro, uno veo los carteles. Acostumbrado que son embajadores, veo que entran gratis en todas partes, todas esas cosas, y no llevan documentos. Claro. ¿Y ahora qué? Hay embajadores que no los conocían ni en el país. Veo cómo se pseudo embajador. Ah, porque dijo ahí uno, dice, mire, acá en el país nuestro las embajadas son una cosa que no le hacemos mucho caso. Y si acá se perdió toda la papelería de la embajada, dijo uno. Digo, de otro país, ¿no? Sí. Dice, se perdió. ¿Y quién es el embajador ahí? No sabemos, hace 20 años que no sabemos. Incluso nos habían dicho que había gente que se había instalado ahí en la casa. Lo que la vieron vacía, se metieron unos vecinos. Y dijeron, esta es la embajada de las Filipinas. Pusieron ahí, Tomás Gallo. Ah, Tomás Gallo. Un amigo nuestro que es embajador de Filipinas. Puso la bandera ahí. Y el tipo pasó un día por una casa que habían dejado ahí y le puso una bandera y se metió ahí. Claro, veo como el asunto, que la policía no puede entrar, que eso es una timba, Y se le descubrió el asunto. Ah, por esa razón. Claro, por esa razón. Mire usted cómo ventilaron todo. Sí, llamaron, no, dice, ahí no tenemos embajada hace 20 años, dijeron las Filipinas. ¿Cómo? Acá hay uno que es el embajador de las Filipinas. Dice, no, nosotros no mandamos nadie. Ese debe ser un impostor.